Hola a todos, Alex, hola, bienvenidos a Core Games. Después del último directo, os prometo que me parece literalmente imposible que hayan vuelto. Pero han vuelto. Antes nos pasaban hasta un PDF, rollo, aquí tenéis algunos juegos, por yo qué sé, igual os inter... Ahora ya directamente dicen, haced lo que os dé la gana. Es que nos da igual. O sea, rollo, ¿queréis hacer otro? No, otro. Vale, haced lo que queráis. Y yo, ok. Así que nada, Core es una plataforma de videojuego gratuita, que ya sabéis, tenéis un enlace, como siempre, si estáis en YouTube está abajo, si estáis en Twitch está por ahí. Y esto es espectacular, o sea, es que nos dejan hacer lo que queramos, es increíble. Hoy vamos a intentar que no elija Felipe, para no estar 2 horas jugando a un clicker. No por falta de ganas, sinceramente, me gustan bastante los clickers. Y ya está. Joder, mi personaje la está dando todo, míralo. Una base, no sé, ahora elegiremos algo. Voy a poner los cascos y voy a entrar al Discord. Ay, es que me acabo de levantar de la siesta y me he pegado una ducha y aquí estoy. No he ido ni a por agua. Debería ir a por agua. No sé si está... Igual lo tenía muteado, ¿eh? Luego al terminar iremos a probar el Biomutant. Pero eso será después. A ver... ¡Hola! ¿Me oyes, Pazos? Está en el Discord Pazos, pero no me oye. Porque no, bueno, me oye, no sé, pero no está hablando él. ¿Es en serio? Joder, sí, sí es en serio, es increíble. Hola, Felipe, ¿tú me oyes? Saludos, sí, te dejo. Ah, vale, vale. Que Pazos no sale que esté diciendo nada. Ah. O sea, está aquí, pero no... Tampoco pone que esté muteado, ¿verdad? Ya, ya, por eso. Joder, nos está haciendo el vacío ya, no hemos empezado, pero bueno. La gente se cree que lo decimos de broma, pero de verdad, que creíamos que el anterior iba a ser el último, que no es una broma. Que no es, ¿sabes? Lo mejor de todo es que el comeback sea después de lo que coño fue el último. Ya. No fueron 2 horas en el puto clicker, es que no sé. Ay, Dios. Que ya estoy muy contento, ¿eh? O sea, que por mí pueden venir cada semana. Amigo. Ah, ¿qué? Que estaba muteado. Saludos. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes esa cosa tan divertida de conectar las index? Ay. Que te va todo el sistema de audio a tomar por el culo. Correcto, sí. Pues ahí estábamos. A mí cada vez que actualizo los drivers de la gráfica, todo el audio me va a los monitores automáticamente. Yo ya no lo actualizo. No, yo ya paso, claro. Tío. ¿Qué iba a hacer yo un momento, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué? Pues aquí bien, disfrutando de esta agradable tarde. Al final siempre quedamos siempre acabamos quedando en la plaza de Core para hablar al final. O sea, quiero decir, ¿sí? solo hablamos en Core, o sea. El resto del tiempo nos odiamos, pero en cuanto nos ponen dinero en la mesa, somos súper amigos de repente. Esto me pasa con Eric. La gente se cree que hablamos entre semana y solo hablamos en los charlando. A veces nos enviamos un WhatsApp, pero qué va. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, es que tenía que hacer una cosa en el chat. Perdón, ya estoy. Bueno, ¿en quién recae hoy la responsabilidad de dónde vamos a perder el tiempo? En ti, por supuesto. Tienes que redimirte después de lo que nos hiciste el otro día, tío. A ver. Bueno, pero piensa también, claro, yo estoy a favor, totalmente a favor, ¿eh? A muerte. Pero también puede ser que en vez de redimirnos... como dato. O sea, que me va todo. Es que está en la... bueno, me sale, claro, me sale en Recently Played. Pero me sale aquí el balón tal. No, ese ¿Hay no. algo de mi...? ¿Se puede ver si me ha respondido? Porque yo le puse una review a este pavo. Hostia, eso hay que mirarlo. Hay que estar atento. Yo es que, fíjate, vale, que no he entrado ni al selector de juegos. Estoy en el lobby. No, yo... Eso, o sea, 100% Felipe. Me ponéis aquí en un asunto. Estás ahora mismo en un brete, ¿eh? Ay. una presión. Esto parece... Este parece de saltar. El nivel está muy alto, es el problema. Pero si Pepe and the Goblin lo jugamos, ¿no? No sé. Porque si el Pepe and the Goblin es el que jugamos de... Sí, creo que es ese. Era como el... Castlevania. No, Castlevania no, era como el Ghost and Goblins. Vale, sí, eso es. ¿Te llamabas Sir Pepe and the Goblin? Sí, creo que sí. Te llamabas Sir Pepe and the Goblin, sí, lo estoy viendo. Lo mismo está. Pues ahora mismo estoy pensando que poco jugamos. Hombre, jugamos todo lo que había, no había más. Literalmente. Pues poco, mira, se han ido más, vamos, seguro que tenía rejugabilidad.
está para Deezer Roleplay, que tiene pinta de ser los anuncios de Mafia City convertido en un juego. ¡Hostia! ¡Hostia! La miniatura está rozando eso. No sé si luego será una mierda. ¿Cómo se llama? Para Deezer Roleplay. You have come to City of Paradise to start a new life. You have to go from a beggar to the top list of the richest people of Paradise. ¿Qué decir? Es eso. Play. No me lo había pensado dos veces. Play, no. Joder. Y yo ojalá muy... sea un puto clicker. Es increíble que fuera un clicker, te lo juro. Sería muy la hostia. Vámonos con Felipe. Sería una cosa acojonante que fuera un puto clicker. La portada es de un juego de coche, la descripción de un juego... Entras, es un clicker. Es un clicker de champiñones. Tiene un coche en la mano que va creciendo a medida que haces clic. Hostia, puedo empezar una nueva vida. A ver. De aquí están entrando. Welcome to the Core City. Hostia, pero esto es... Vale. Me lo están dando en embolio. Penniless. Toma, Racho, por favor. To start a new life, vale. Oh, muchas gracias, este, pero bueno. Soy poor y alone. Es verdad. Me parece muy bonito. Esto es lo que pasa a los streamers cuando no te aceptan en los servidores de GTA Roleplay, que acabas aquí. Exacto, acabas en alone, triste, bastante pobre. A ver, mira, aquí hay una que dice get help. Help. Soy poor. Dame help. Este caballero vende cervezas, pero tengo cero puto dinero. Tengo cero dólares, pero bueno. Que vaya a la local un warehouse, man. Vale, muy bien. Documents and Cangel, vale. Estamos haciendo algo que no habíamos hecho hasta ahora en Core, ¿eh? Que es leer, también os lo digo. Hombre, yo lo he pasado muy rápido, ¿eh? He leído poco. Estoy leyendo en diagonal yo también. Oh, what happened? ¿Hay mapa o algo? No, pero te pone dónde tienes que ir, ¿eh? Ah, lo Aderman. Quest complete. Ah, bueno, pues ya está. Yo no puedo correr. Ah, tenemos que sacar cosas de aquí. Claro, al ser poor. Dios, es increíble. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué es esta historia? Es espectacular. Bueno, me marca 50 City. Metros, voy para allá, pero no me ha contado una película que no me ha entrado a la mitad esta señora. Ah, y hay que hacer algo aquí. Tienes que coger bolsas y dejarlas, y ya está. Me está decepcionando esta elección, Cacho Felipe. Las cosas como son. Ya, yo esperaba un clicker, lo siento mucho, la verdad. Bueno, piensa que estamos llevando. O sea, nada que no hayáis hecho en esta rival, y quiero decir. Pero ya está, es lo que quería. Decir. Gigante, bueno. Esto somos nosotros descargando la cuenta bancaria de Core a la nuestra. Empezamos pobres hasta y claro, mes que viene. Semana a semana, pues al final. Claro. Claro, yo ya no tengo esto incluido en mi presupuesto anual. Yo, si me quitan esto ya, a mí me baila. Te llevo una rueda, es que es bastante triste. Toma una rueda. Porque estamos todos. Porque estamos aquí 20 personas moviendo estas mierdas. Pero yo solo llevo sacos. Porque es la primera misión. Ah, hay que hacer 10. Vale, vale. Joder, 10. La madre que lo parió. Uf, se habrá quedado gusto, tres. Ahora llevo un barril. Espero que la segunda sea un clicker, si no. Hostia, que tenemos. Que abajo tenemos como barra de cansancio, puede ser. Bueno, como un cuadrado con un corazón que se va gastando. Pudiera ser. Parece vida eso, ¿no? Había una persona que vendía cervezas, con lo que entiendo que es. Que necesitas nutrientes en forma de cervezas. pues un cargo de la realidad. Abajo. ¿Cómo era lo del. Uy, no. No me acuerdo cómo era el botón de sacar el hoverboard. La G, con la G. Pero. Hombre, aquí no creo, aquí, ¿no? Como eres pur y estás solo. Uy. Esperemos que la segunda misión sea algo espectacular o nos vamos a ir a otro juego. Estoy convencido. No. Put cargo. Get cargo. Esa es mi vida ahora. En un momento me he montado aquí una cadena de gente llevando mierda. Y el que nos ha dado la misión sigue saludando, el cabrón, ¿eh? Al menos lo de ser todo puto pobre y estar solo, viendo que todo el mundo está igual, yo qué sé. Se lleva con más dignidad. Es otro rollo, ¿no? Sí. Ay, Dios. Pues hay gente ahí que va como con espadas doradas, ¿sabes? Y armaduras súper chulas, pero también han caído en desgracia, para que veas que la vida puede golpear a cualquiera. Lo mejor es eso, es verlas cada uno con su propia skin, y es súper raro ver al Joker. Yo soy un cascanueces, un pavo con alas, no sé.
Yo le podría poner alguna, pues me quedé con la normal y ya no sé. Es parte de mi identidad, no puedo ser Core, alguien que no sea esta señora. Inclusivo. Te vamos a hacer bully por ser un default. Un normie. Dios, me va a pagar, ¿eh? Aquí se acaba el patrocinio. Joder, me quedan dos viajes a mí todavía. A mí me queda uno. ¿Va a dejar de ser Power? New Quest, ahí está. Demasiado diálogo. Me ha dado $1,000. Pero bueno. ¿Qué me dices? Pero eso, coño, pues nos podemos quedar aquí un rato. Y tengo que ir hasta allí ahora. Thanks. Yes. Oh. 1,000 pavos, pues habla. Construction site. Joder, está todo lejos. Esto es súper seguro lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Pero sigo siendo Power o no sigo siendo Power? Ah, es verdad que no hemos hecho squad. Agradecido al respecto. A ver, un momento, que ahora les invito a squad. Yo creo que será por allí. Sigo siendo putísimo pobre, pero bueno. ¿Cómo iba esto de squad? ¿Se puede ir por el borde? Yo me he metido por las vías. Yo creo que me voy a chocar con pazos. Mira, soy Felipe 360, ¿no? Sí. Ah, sí, creo que tienes que invitar tú, que sea intro. Hay tantos Felipeces. Ah, que y... Joder, después de trabajar llevando eso, el siguiente trabajo es en la obra. O sea, yo no sé. Pero como sea cargar cosas otra vez. Coño. Oh. Es Alex el capo todo junto, ¿no? Ya lo he hecho bien. Sí. Pues no existes. Ah, bueno. Bueno, pues nada. Ahora hasta sí. Luego, Alex, ha sido un placer. Ah, guay, como el meme ese del gato que hace y desaparece, pues soy yo. Y hago, ¡ah! Me he dado cuenta, darle, que no existo ahora. Darle a la cosa esta que así le doy al a inicio. Voy. A ver. Navillo grupal, no, me estoy equivocando. No tengo botón de esto aquí automático, pero bueno. Que nunca me acuerdo, tío, dónde es. Yo que lo tengo en los botoncicos morados grandes, ¿sabes? Yo también, pero. Sí, yo ah, yo vale, lo tenía, pero no lo encuentro. Estrella grupal. Grupal. ¿Por qué me yo antes lo tenía, porque me estrella grupal. Ya. ¡Hala! Acepté. Ya está, estrella grupal. Vale, estoy dentro. Voy a apretar gente de admiración Core para descargaros el. La plataforma de Jokos. New Quest, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah, hay que construir! Bueno. Hostia, pero la construcción se está a tomar por culo. ¿Eh, to work? Es como los mundos abiertos de hace 10 años. ¿Cómo? ¿O hace 3? Joder, ¿cómo toca temas importantes? No me importa dónde venga, solo quiero saber una cosa. ¿Quieres dinero? Oye, ¿por dónde habéis pasado? Este tío. Por la pieza del tren. Sí, no, pero ahora aquí. Ay, pero aquí gira la izquierda. Que es muy peligroso esto, pero ¿qué estamos haciendo? La construcción es algo espectacular, ¿eh? Vais a flipar. Es que os dejo que lo descubráis vosotros mismos. Porque no quiero quitaros la increíble sorpresa que va a ser lo que vais a ver. ¿Qué cojones es esto? Es increíble. Joder, de botón. ¿What? Pon el ratón encima y pulsa el botón. ¿Puedes estar más lejos? Uy. A ver. I'm from Loader. Bien. ¿What? Es una pasada. Money will not be super explosive. ¡He construido! ¿Qué cojones? Vale. Guapísimo Losu, ¿eh? Madre de Dios. ¿Ahora qué hay que hacer? Work as builder. Bebé, lo vas a entender, no te preocupes. Bien. Ah, vale, que hay una marca aquí. Muy bien. Voy a build. Ay, Dios. Hazlo bien. Hijo de puta, que mi teclado tiene los números arriba solo, que yo no tengo un teclado numérico. Yo lo estoy haciendo. ¿En serio? Ay, que lo he hecho mal, ese. Joder. Es una pasada, ¿eh? Tengo que poner el ratón encima. Y darle al botón. Hostia, pero esto es puta madre magia. Dios, pero bueno. Pero bueno. ¿Y ya he construido? Ah, ya tengo que ir. Ya tienen que hacerlo 10 veces más. Es increíble, ¿eh? Pero esta peña. Esta peña. Si lo he construido así, no sé qué coño hacen que no me arreglen el puto baño de una vez ya. Vete al baño y haz eso, tío. Llévate el teclado al baño. Claro. Pero un momento, pum, el techo nuevo. Me cago en mi vida. Tremendísima obra, ¿eh? Pero bueno. Ya quiero hacer esto para ver con qué me sorprenden en el siguiente trabajo, sinceramente. Claro, es que ahí está la magia. Estaba pensando, digo, hostia. ¿Dónde está la base? ¿Dónde estaba la base? ¿La estamos construyendo? Ah, no, no hay criterio para cliquear números. O sea, es donde tú pongas el ratón. Da igual. Sí, le pones el ratón y fuera. Sí, no hay ningún orden. Get salary. Venga, dame. ¿Cómo está el paso? Bien, estoy bien. A mí me duele la cabeza, por algún motivo. Hostia, la siguiente quest es conseguir un pasaporte. O sea, dos curros de mierda y ala. Ala, pasaporte.
Pero sigo estando solo y siendo pobre, o sea, no sé. Madre mía, pero... Mira, no me hubiera imaginado nunca que esto de construir se hiciera tan puto largo, ¿eh? Ay, Dios. ¿Qué? Ahora echáis de menos el clicker, ¿eh? ¿Queréis los globos? Ahora echáis de menos. ¿Por qué me se me dejaron encima? Porque el globo, el del globo había ahí una progresión, ¿eh? You want to go on a date with Thunder Rex. ¿Perdona? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Perdona? Me sale un perdón. Me ha salido encima de mi juego, me ha salido un mensaje que es confirmar. ¿Quieres irte en una cita con Thunder Rex? Yes. que te has ido con una cita, me pone en el chat. Thunder Rex. Pues enamorado. Loco. Y así, somos tal para cual, pero ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo roleas, no tío? Si ah, bueno, claro, que esto era de play esta mierda. Joder, chaval. See you. Good job. Yes. See you. ¿Y ahora qué? Pues, yo me voy con Thunder Rex, donde cojones sea que esté. Ya verás el pasaporte, tú, que está a 2 kilómetros. Pues se puede ir por aquí fuera. ¿Quieres ir a una cita con 512 kilobytes? No, prefiero 8 gigas de RAM fuera. Me ha invitado, pero he dicho que no. Es un quiero estar difícil. Solo. y por. La vida sad boy. Te he rechazado. No me he encerrado. Pero 512 kilobytes, es que eres pobre, tío. Yo he venido aquí a hacer dinero, no puedo salir con un pobre. Pobre ya soy yo. Para salir de la miseria hay que apuntar para arriba, no tirar para abajo o en horizontal, ¿sabes? Eso no tiene ningún sentido. Creo que… Ah, no, puedo salir por aquí. He estado cerca de encerrarme en un sitio en el que no podía salir. Me gusta que tengamos una carita triste. Yo quiero mi pasaporte e irme a otro juego, ¿eh? Quiero que el pasaporte me permita irme a otro juego. ¿Cómo va la cita, Felipe? Me gustaría saberlo, pero no sé dónde está Thunder Rex, la verdad. Si lo pensáis bien, nos vamos a quedar sin vida en breve, o sea que igual no venimos de inanición. A ver, una vez hagamos esta maratón y encontremos el siguiente curo, podemos buscar ya. Te digo que se ha trabajado la ciudad, de ver cómo es. El... Sí, la verdad es que es grande. Viendo la lo que consistió todos, tengo curiosidad de cómo ha avanzado. Los curros. Rich status. Se han patrocinado otro, pero hostia. Cállate, coño, que igual se dan cuenta. Que, hostia, muy alto. Que puedes, ¿eh? En el tío del pasaporte te puedes cambiar por dinero tu estatus. Ahora mismo somos pobres, vagabond son 10.000. ¿Me va a abandonar? ¿Podemos ser vagabond? Vagabond son 10.000. Hanky, trader, o sea, puedes hacer con esto cosas en Instagram. Businessman. O sea, no tenemos dinero ni para ser homeless. Hostia, que con 10 millones eres un masón. Y con 250, creo, o 25 millones eres un titán. Bueno. Joder, chaval. No, en este juego no hay monopatín. Aquí te tienes que currar todos tus logros. He conseguido un pasaporte. Perfecto, voy a buscar otro juego mientras, ¿vale? Llegas yo al sitio, madre de Dios. Hay uno que se llama Island Survival. Y tiene, está juega mucha gente, ¿eh? Pinta igual de bien que todos, así que adelante. Pero yo ahora quiero mi pasaporte también. Me voy a quedar. Y la puerta. Este es de defenderse de zombies. Esto parece una base, pero con zombies, ¿eh? No digo más. Métete y. Quiero decir. Hostia, ¿por qué siempre llega un edificio hasta la puerta al otro lado? Esto es una base, pero con zombies, ¿eh? Este es nuestro juego, ¿eh? No entiendo esta imagen, la cuando verdad. Cuando quiera, cuando eso me uno, se avisa. Ah, no, pero pone Max Players 1, o sea, juegas tú solo. No. Entonces. Si juegas tú solo, no. Ah, calla, que me tengo que sacar el carnet de conducir. Otra vez. No puedo jugar este juego, entonces. ¿Verdad que Felipe no lo tiene, tío? ¿No tiene el qué? El carnet de conducir. Carnet de conducir, yo lo tengo. Bueno, yo sí, pero como si sí, no. ¿Do you want to date Tote Ark? Claro que sí. Ahora nos queremos. Tote Ark. Eso es de Marvel Hornets. ¿De Marvel qué? ¿No conoces Marvel Hornets? No conozco Marvel Hornets. Pues es la. Un montón. Yo tampoco lo conocía hasta que tú te pusiste a verlo, ¿eh? Es una especie de webserie rara de YouTube de movidas de Slenderman, pero muy viejo, que está guapísimo. Pero que no te he pillado, que es un canal. Que es un canal de YouTube de gente que ahora hace tiempo que ya terminó, pero era gente que iba subiendo al día contenido que van haciendo y era un grupo de chavales que es muy largo de contar, pero va con lo yo que vi pasta de Slenderman, pero muy bien hecho. Esto parece un clicker, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, voy a decir que sí. Voy a decir que no porque ponía un player, pero era de donuts. ¿Y si buscamos? A ver. Coño. Dogecoin Clicker. Bueno. To the moon. Y sale aquí. Sale el de Tesla al lado del Dogecoin. ¿Le doy o qué?
Tú sabrás. El precio de Doge está marcado por este clicker. ¿Cómo, cómo? El precio real de Doge está marcado por este clicker. Espero que sí. Yo no espero menos, la verdad. Hay un core clicker, Wonderland clicker. Los he hecho, lo mitad los he hecho el mismo. Fishing Craze. Santa clicker. Haz un core Santa clicker. ¿Este parece de saltar? No lo sé. Yo voy al Dogecoin. Voy a probarlo. Bueno. Ay, no me ha dejado unirme. Va a salir un momento, pero no me ha vuelto a salir. Marvel Hornets se llamaba, Fran. Clicker suprema, Fipi. How to play. Click anywhere to generate Dogecoins. Ya estamos. Gracias, Tesla Model. Deje ship in 3 different ways. Bueno. Es que además es shitpost, ¿sabes? Passive income, wallet size. Aumenta el número de Dogecoins, vale. Passive income. Increase amounts of coins, vale. Wallet size. Bueno, okay. Yo creo. ¿Cómo se? Ah, con la P. Pero no, no veo que esté aumentando. No veo que esté aumentando. No, no, te da feedback, al cliquear. O sea, a mí me vale. Sube, pero no hay, no hay feedback. No, claro, no hay algo. No hay un Doge. Sí, sí, aquí no hay. Claro. Muy mal. Podría tener, no sé, idea. Por ejemplo, un Doge en la mano que va creciendo y luego lo vendes. Y luego tienes el Doge y lo sigue creciendo. A la herda para volver a esto, ¿no? Hay monedas azules. O sea, luego puedes mejorar el no sé qué. Vale. A ver. Te puedes mejorar el Tesla. De clics, upgrade coins minute. Aparte, joder, es que. El... Le falta el feedback al hacer clic, es que eso es súper importante. Sí. Carga como cada X clic, carga de vez en cuando. Sí, carga además, lentamente. No, no, no. Uy, que el Tesla, que el Model se va. Ah, no. A ver, también te digo, aunque este sea el primo tonto de los cliques, me podía pasar aquí 5 años perfectamente. Sí, porque además, ojo, puedes clicar teniendo la pantalla de un grade abierta. Es verdad. Entonces, ah, coño, no hace falta salir de aquí. Hostias, ¿no? Eso sí que es bueno, ¿Es este el mejor clicker que ha existido jamás? En un segundo pasa de. No me convence. No me dio ninguno, ¿eh? Acabamos de quitar el intermediario en un clicker. O sea, esto es increíble. ¿Qué hace? Puedo pasarme aquí años. Ya miras las de estas y hay peña con 10 millones de puntos, tío. Pero el coin per minute es. Entiendo pasivo. No lo sé. Supongo que será el pasivo, sí. Lo que pasa es que si esto no tiene luego un, ¿sabes? Un trasfondo más allá, como fue lo de. Ya, aquí no hay, no hay progresión. Y a otro, ¿no? Mundo, claro. Bueno, es que... hay que mejorar no sé qué. Ponía. Con las monedas puedes mejorar no sé qué de Tesla. Igual esas naves no llevan a algún sitio. Yo creo que no está esto implementado, ¿eh? Allí hay unas máquinas allí, ¿eh? O sí, simplemente. Las naves estas, pero tienen pinta de naves sin más. Voy a mejorar el coins per minute, que no lo acabo de. Pero es que clickers. Podemos jugar a mejores clickers que este. Hay uno que yo entré y no estaba nada mal, que era el de la miel. Ese no es poca broma. Ese estaba guapo de verdad. Pues tenías que combinar abejas y cosas así para hacer miel y era de clicker. Y este estaba guapo, bueno, de verdad. Estamos tardando. ¿Dónde están las plataformas? Si he dicho que plataformas, pero yo no termino de verlas. Hostia, ¿verdad? Aquí detrás. ¿Qué camino es por aquí? Ah, vale, puedes apretar la R. Pero no tienes vale, más vale, salto. Vale. Uy, ah, mire, si sube, mira. Utemunovi, reward 500 Dogecoins, reward increase every time you beat the Obi, vale, pues. Pero ¿cómo llegas allí? Coño, pero vea brincos, ¿no? No, pero no llegas, ¿eh? Pero puedes llegar desde el principio, entiendo, ¿no? He llegado. ¿Cómo has llegado? Saltando desde el borde. Con sprint. ¡Ay, casi! Pero hay sprint, ¿cómo? Ah, hay sprint, vale. Con el shift, claro. Ya que son, joder, 500, muy salto, ¿eh? Por mi parte, la verdad. Claro, son 500, pero si ya tienes la de esto llena. Uy, ¿y de aquí dónde voy? Un momento. ¡Ah, amigo! ¡No! Mi vida es horrible. Fuck. Me estampé. Uy. Pero es que mi wallet está llena, tío. Claro, no sé claro, si. Es que tampoco. No tienes el incentivo de cada vez saltas más a medida que hinchas tu globo. Yo, no sé. Tienes que entender que no todos los clics pueden tener globos, tío. Es triste, es algo que te he dicho, sé que te ha dolido, pero. No sé si quiero vivir en un mundo sin globos. Lo sé. Habrá que guardar aquí cosas. Pues ala. Para arriba. ¿Para qué va a estar una persona jugando a este juego existiendo el de los globos? Que es claramente superior. Vale.
Sí, sí. Me te dan 500, pero pagué. Ya, pone que cada vez que llegas te dan más o algo así. O sea, debes pillarlo, supongo. Sí, pero al final... O sea, entre lo que tardas en clicar... A ver, Tesla Model, ¿esto qué se hace? No vale para nada. Pero también si cada vez tardas más en llenar el wallet, te da tiempo a ir subiendo, no sé. No vale para nada esto, ¿eh? A ver, es una versión mierder, pero... Ojo, que yo quiero subir hasta arriba al menos una vez, también te digo. Clicks, passive income, vale, ya está. Y wallet size, vale, no se hace nada con la nave. Nada, nada, hay que buscar otra cosa, ¿eh? Espérate, que había más, ¿Más clickers? Sí, sí, yo he buscado clicker directamente. Y está Wonderland Clicker. Es del mismo, ¿eh? ¿Le damos otra oportunidad o saltamos a otro? Hay una persona que solamente se dedica a hacer clickers, que va a ser todo una mierda. Dale, dale, yo quiero verlo. Venga, Wonderland Clicker, vamos a ello. Sí, que me una, por favor. No, pero úneme. No me digas eso. Sí, no, gente, lo vamos a mirar todo lo de esta página, seguramente. Ay, Dios. Clickers y es lo que nos mueve. A mí no me sale que estés en ninguno. Me pone que estás en el cliente, ¿eh? Sí, es que está cargando. A mí también. Está cargando Wonderland Clicker. No, vamos al de pescar, Si hay un clicker de pescar, o hay que probarlo. Pues se queda waiting to server to load game. La verdad es que el del pumpeo tenía bastante gracia, ¿eh? Aquí está. Uy, el de la miel está aquí, que se llama Mutage. Honey Magnate se llama. El de la miel, que es un clicker también. Ahora, ya estoy dentro. You got a few point resources. Fuera, no me interesa. Estoy clicando. Ay. Y aquí no sube nada, ¿eh? ¿Qué estoy? You need to fluid. Ay, he metido. Bueno, creo, estoy cargando. Vale, estoy dentro. Toys. Uy, va a regular este, ¿eh? Este va a regular. Pero es que tampoco también acabo. Acabo de entender. Me está cargando unas partículas aquí que como para que funcione el juego, tú, pero ¿qué es esto? Es verdad, no sube, ¿eh? Las... No. Yo hago clic y no noto... No hay nada en el clic. Get toy. Get materia. Esta de... Get materials. Y te tienes que esperar ahí. Vale, manda uno de líquido. ¿Cómo cierro las cosas? No sé cómo cerrar las ventanas, me pone muy nervioso eso. ¿Cómo me ha dado una botita de cum, es verdad? Ey, estamos en sitios distintos, ¿no? Hay un botón aquí arriba que no sé cuál es. Sí, parece que estás tú solo. Pero esto no produce cookies, ¿eh? Mira, puedo... No, si vendo el fluid, me dan una cookie. Ahora tengo 5 cookies. Uy, no me gusta esto, ¿eh? Pero qué presente. No. Tíos. Ah, vale, you need two toys, you need two fluid. Nah, es un clicker regular. Bueno, no es un clicker regular, no es un clicker. O sea, si te pones donde el fluido y pulsas la F, vas pillando fluido. Y el fluido lo puedes cambiar. O sea, puedes pillar a saco de fluido si quieres, pulsando la F. Y luego lo puedes cambiar por toys. Eso es el clicker. Con dos toys, un present. ¿Y con un present qué? Pero me falta algo. O sea, ¿qué decir? Igual tienes que llevar el present a... al árbol, ¿no? Para upgradear algo. Ahí tiene cooldown cada cosa. Ay, mi madre, pero esto es demasiadas. Quiero decir, cuando consigo una galleta. Cuando llegamos a ese punto. Espera. Ay, para vender. Para vender hace falta. Tiene cooldown también. Uy, pero tengo un toy. ¿Eh? Voy a comprar dos toys. Tengo un present. ¿Y si la voy aquí? Upgrade. No entiendo cómo funciona esto. Yo no sé muy bien qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Pero yo. Voy a buscar otro. Uy, lo he hecho mal. No disfruto de esta progresión. No es user friendly, nos vamos al de pesca. Bien, galleta, le fucking go, hasta luego. Hasta bien. Los 10 segundos que ha durado eso. Es que el de los globos es muy bueno. Ahí se descubrió. Extra de partículas, hay que reconocérselo. Fishing crace, entrando está. Haciendo F5 aquí en el cliente para unirme. Estoy nervioso, ¿eh? Porque necesito pescar un momento. Es que estamos aquí. Igual hemos hecho jackpot. Venga, Fishing Crate. Hoy los servers de Core están un poco... Es que igual es de un jugador solo. Entonces te tienen que crear un server. Porque aquí estábamos separados también. Ah, pues igual sí. Claro, no he mirado si era de multi o no. Gente, bajároslo con el link ese del chat. Vale, estoy aquí. Voy a buscar yo clicker también. How to play. Capture, ojo. Hostia, pero buscas clicker y no sale el de los globos, ¿eh? Porque sé cómo se llamaba. Balloon Tycoon o algo así. Sí, no tenía nombre.
Igual las verdaderas joyas están fuera del término clicker. Ojo. Viven entre nosotros. Y ojo, si queréis unirse. Es de pescar a lanzazos, pero desde debajo del agua. Perdona. Ojo. Esto promete. Con arpón. ¿Verdad? Sí. El de los globos era Balón Simulator, es verdad. Tampoco sale aquí el. Mío. El del pumpeo, no me acuerdo cómo cojones se llamaba. Olé. Igual alguno se llama también Incremental y demás, porque los que yo juego se ya suelen llamar Incremental. Play. Capture. Achievements. Oye, ¿estáis viendo de los pescados? Estoy en él. Sí, yo estoy dentro, pero no sé muy bien. Caza. Porque no sé ahora. Información. Snouts, leaders. Hostia. No, pasa de eso. Hostia, pero que hay que darles. ¿Qué ha pasado? Me he pasado la fase. ¡Oh, me he pasado la fase! Lo que pasa es que aquí no veo yo que haya una progresión. Simplemente hay placer asesino. ¿Esto me recuerda al salvapantallas ese de Windows, que eran unos peces animados? Hostia. ¿Te acuerdas de la pantalla? ¡Uno, dos! Que era como una tubería. El de las tuberías, tío. Es una magia. Pues no me he pasado yo tiempo viendo eso en vez de hacerlo. Hostia, puto. No puedo matarlo. Recuerdo cuando bajé un salvapantallas que era como un charco y tú movías el ratón y se movía el agua en 3D y casi me petaba el PC porque no podía mi PC con un charco de agua. Me acuerdo de aquello. De verdad. Vale. La cosa es. Vale, dinero vamos haciendo. Store con la Q. Ah, te pueden mejorarla. Con 500 te mejoras la lanza. Vale. Hay progresión, es verdad. Guau. 500 level coins. Como hay pets también. Level 2. Level 1 de coil. Ay, de coil. De pet. 500 coins, ¿cómo es? Pues qué pasa, pum. Una lata de cerveza, ¿eh? Hostia, pero la lata de cerveza. Sí, le cuesta la vida de romperse esa. Tío, tengo tridente, era guapo. Tengo una pet de level 3, no sé por qué. ¿Cómo cojones se pide una pet? Sí, si vas a comprar. Esto es. Uy. Ah, coño, hay pets, es verdad. Sí. ¿Y qué haces? No aparece la pet por ningún lado. No sé, yo me la he puesto a nivel 3, pero no acabo de ver. Bueno. Cómo mejora la lanza, ¿eh? ¡Tía! Por una parte, hay demasiado aislamiento aquí en el estar solo bajo el agua y tal. Por otra parte, es maravilloso el estar solo bajo el agua. ¡Ya, es un pez espada! Pero, o sea, vale mil la siguiente mejora, ¿eh? Quiero verla. Estoy muy loco por llegar a 1000, ¿eh? Yo también, quiero verla. Es muy necesario. De ver unos. ¿Qué te interesa? R, tu claim rewards. ¿Sabes que dan rewards? Ah, vale. ¿La peta sí, hace algo? Simplemente… El dinero, los rewards. Uy, esa arma nueva que se lleva el pazos. ¿Cómo que rewards? ¿Qué rewards? ¿Qué dices? Si apretas, cuando te pasas la pantalla, apretas la R y te dan rewards. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ya tengo la peta a nivel 4, pero no la entiendo. ¡Madre mía! ¡Pero esto es una puta metralleta! La peta te da dinero. Hostia, tengo una forma pasiva, ¿eh? Ah, vale. Te lo pone. Ah, vale. Es el pescado de arriba que pone 66, ¿no? 67. Supongo, no lo sé. Vale, ¿cómo mejoro cosas? Madre mía, pero esto es una puta metralleta, tío. Hostia puta. Vale, R. Collect. Pillas todo el dinero y ahí ya me la saco. La siguiente vale 2000, quiero verla, porque es que esta ya es una metralleta. Sí. A saco. Vamos, yo estoy. Ya llevo 1000. Habrá una es automática, entiendo. Ya llegas ahí al. Hostia, pega el lobo. Terror de los mares. ¿Qué son estas cosas? ¿Dónde vas tú? Ya lo perdimos. A ver, qué pero… Hostia, estoy en una pantalla que es una puta pecera. Hay caras de personas, tío. Yo también. Y hay un… Creepy, no me doy cuenta. Hay un pulpito. Entonces, ¿qué más soy? Claro, ¿qué somos nosotros? Te llevo a plantearte las verdaderas preguntas de la vida. Es un juego… Es muy jodido, ¿eh? Es un juego sobre el transhumanismo. Entonces, y el existencialismo humano. Súper profundo. Vale. 2000. 2000. Yo también casi estoy, ¿eh? Madre mía. Yo estoy a punto. 2000. ¡Madre mía! 2000, pum. Esto tiene que haber alguna minigun en algún momento, ¿no? Hace 20 damages, ¿eh? Y pega igual de rápido que el otro. No he podido romper la botella, tío. Nunca me espero el damages. La lata he visto varias y no he podido romper todavía. Es que la lata tiene mucha vida. Porque también es un mensaje… por naturaleza. La lata no se disuelve en el agua. Lo que no sé muy bien por qué sale del fondo del mar hacia arriba, pero te lo firmo. Todo no se puede tener tampoco, o sea, intento dar soluciones y vas a venir jodiendo. Aquí me han cambiado la base de los clickers, que es el aumentar la capacidad por la angustia de tener que ir disparando los bichos según se mueven. ¿Qué son esos bichos? Y está bien. ¡Oh! Casi me cargo esa lata. Lata fuera. La siguiente vale 4000. Se ha cargado una lata, ¿eh?
Sí, pero ir pillando los rewards, que dan un huevo de pasta. Y no te avisa. Vale, 4.000. Coño. Vale, mira la siguiente ya, después de la pecera. Sí, sí, sí. Esa aparecen bichos muy chulos. Parece el futuro estos raros. Parece Subnautica esto, tú. Estoy casi 4.000 ya. Acuérdate del reward, pues es que llegas a 4.000 en un plis. Con los rewards se sube rápido. Desbaratar pescados, es verdad, chat. Esto era lo que siempre había querido y no lo sabía. 4.000. ¿Qué es esto? Es exactamente igual, ¿no? 30 damajes. 1.000 coins. Supongo que eran de 10 en 10, ¿no? Hostia, es que no sale ni uno vivo, nen. A subir el squad. ¿Dónde vas tú? Estoy ignorando mucho a mi squad, tengo que subirlo más. Hostia, sí, verdad, que yo no estoy dando. Yo no tengo la puta pet, tío. ¿Cuánto vale ahora mejorarla? 500. Ah, vale. Yo estoy pasando de la pet. 6, 700. Sí, no, yo imagino que tampoco sé hasta qué punto hace algo, pero te imagino que algo hará. Yo la voy subiendo, saco. Te da dinero, en teoría, lo pone. 720, siento. Mira. Taca, 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 taca. Tío, han pegado. ¡Ole! First Person Tower Defense. Pues básicamente. Vamos, se notará esto, ¿no? ¿Dónde te crees que te escapas tú? Buaje, este arpón es criminal. ¡La lata, la lata, la lata! Tiene como un flasazo por abajo de peligro. ¡La lata! Mi primera lata kill. ¡La lata! Como nivel 7, squad. Y poder estar solo con una mano. Estos son los juegos buenos. Ojo que el arcón tiene como un de esto de mira, ¿eh? ¿Para qué? ¡Qué maravilla! Tampoco da mucho la pet, ¿eh? A nivel 8 la pet da 80 cada 10 segundos. Yo es que no he mirado ni lo que daba. Ah, es verdad, yo la estoy subiendo sin tal, pero… Sí, no, ya estoy subiendo a pelo también. 3.000. ¿Cuánto vale la siguiente? 8.000. ¡Hostia! Nivel 8 pet, pero vamos. Igual es una cagada invertir en ella, no sé. Venga, va, está a punto de acabarse el level 4. Necesitamos algún boss o algo. Ah, bueno, claro, porque... el timer este. Mira, pero es que 80 monedas es una castaña la pet. Igual hay que subirla muy, muy potente. Uy, ¿y este? Sí, pero si me cuesta 1.000 y pico subirla y me da luego 80 de oro cada 10 segundos, ya, cuando tengo que esperar 5 años para que me rente. No, pero que al final, igual a partir de cierto nivel ya es bastante más cafre. No salen suficientes bichos o tienen muy poca vida, pero esto es una masacre, tío. Yo creo que lo matamos demasiado rápido. Somos demasiado buenos. No, o sea, la llega un punto que no cruzan la mitad de la pantalla. Y aparecen como con muchas ganas, ¿eh? Pero no. Para venir Greenpeace para nosotros después de esto, ¿eh? Sí, pues tampoco es que los usemos para comernos ni nada, ¿sabes? Es por el placer. Sí, no. es por el mero gusto de aniquilar algo. Sí, sí, sí. Y te fijas, la mayoría son felices, ¿eh? Tienen cara de felicidad. Bueno, o lo eran. ¡Lata, lata, lata! No, se mueren también contentos. Van para abajo, vale. Igual de bien. Siguiente nivel. De fucking go. Es el mismo que el segundo. Ah, perfecto. Yo estoy a punto de 8.000. Venga, va. Quiero ver el siguiente arpón, a ver qué cojones es. Tiriti. Tiriti. ¿Fish notes? ¿Hay fish notes? ¿En serio? Hay una wiki de pescados, pero a ver. No parecen muy realistas. Bueno, sí, más o menos. Acabo de matar al pez payaso este. A ver, 8.000. ¡Uh! O sea, sería lo mismo, ¿eh? Solo que. Bien. Oh, perfecto. Hará más daño, tío. Ya repite, sí, claro. Escenarios, es que este juego no es lo que era. Sí, sí. Ya, tío. ¿Te acuerdas cuando lo jugábamos por placer solo, sabes? ¿Te acuerdas hace 15 minutos cuando nos gustaba? Al final es lo que pasa, los juegos estos, cuando tienen éxito, abandonan a su audiencia, a su comunidad base, tío. Los dan de lado. Nunca me habían abandonado en 15 minutos, pero es muy bonito. A ver si sacan por fin este juego, pero la versión clásica, aunque volvamos al principio. La vanilla. ¿Por qué el arpón de 8.000 tiene una mira táctica? Rollo, tiene un láser. Sí, sí. Tiene una puta mira láser, como si fuera el Modern Warfare esto, tú. Yo todavía no llega al de 8.000. Falta rato. Es que eso, me voy a mejorar más el arpón, pero no salen más peces, con lo que tampoco…
ya me sobra tiempo con este. Sí, no, está demostrado que no llegan a mitad, ¿eh? Porque hay un palo aquí en la mitad y no lo cruzan. Venga, que estoy a punto de los 8000 ya. No, no quedan muchos logros, ¿eh? Hay uno, el último logro es mata mil peces y ya está, no hay más. Pues sí, ahí me quedan tres. Podemos completar al 100% este juego, lo podemos platinar en media hora. Pues ya estaría, tío. La puta mira táctica, pero bueno. ¿Sí te lo he dicho? Aparte, ni siquiera a dónde estás apuntando. No, no, le da igual. Oye, ¿qué se ha colado? 40 damages. Es que los matas demasiado rápido. O me sacas bichos que tengan 5000 de vida o no tiene sentido. Igual la peta saco, me dicen por aquí. A ver. Hostia, estaba ya 7000, ¿eh? Venga, va. Qué diantres. Ay. Me da 80 coins cada 10 segundos. Y porque yo creo que la PET no tiene. O sea, es como un plan de pensiones, pero yo no voy a estar aquí 50 años, entonces no tengo. ¡Ah! ¿Te puedes mejorar? Pues ah, coño, que luego pasa de nivel 1 a nivel 2. Ah, no, increase the shooting range to. Ha habido una raid, alguien no me entraba. Sí, puedes, le das al botón 2 y tu arpón cambia. Ah, si llegas a nivel 10, tienes la otra. Vale, vale, vale. No sé, ¿qué? Es un poco raro. Ojo que hay más progresión aquí de la que parece. Bueno, no, o sea, es la que acabamos de ver y ya está. No hay más de la que parece. Hay la que hay. Qué bien, no me he enterado. Ah, vale. Cuando llegas a nivel 5, te dejan mejorar una historieta para disparar más. Así es. Uno de la sí, no, disparan no, más durante un rato. Es como un bufo, pero no merece la pena, sinceramente. Ah, y lo puedes apretar. Sí, 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 pero es una gilipollez. Ah. Pero sale un billo del arpón. ¡Hostia, que puedes ascender! Llegó al siguiente nivel pasado mañana. He ascendido, ¿eh? He vuelto al nivel 1 otra vez. Pulsad la F, podéis ascender. Ascension bonus. Ascension. When you ascend, complete to restart, ocurren. Confirmar. Vuelves a empezar. Esto es típico de los. Ah, vale. Sí, es el prestigio del Call of Duty, básicamente. Todo es Duty aquí, ¿eh? ¿Y qué he conseguido con esto? Porque no tengo ningún progreso, no tengo ningún recuerdo del progreso anterior, ¿no? No, no sé muy bien qué, porque no tiene gracia. Felicidades. O sea, has reiniciado. No, pillar más dinero, porque he subido súper rápido al nivel 2 y tal, pero no es como. Este mapa es diferente. Sí, pierdes experiencia, pero. El mapa 2 es diferente al de antes, ¿eh? Dice que a partir de nivel 5 todos tenemos mapas distintos, yo por aquí, pero yo no he ascendido. Que estoy a punto. Pero si asciendes, pierdes la pasta que llevas. Sí, lo pierdes todo. Claro, ¿Estoy cogiendo los rewards o no estoy cogiendo? ¿Qué está pasando? No, son 16000, me faltan 10000, tío. Bueno, tendría que mejorarme las mierdas estas ahora. Hostia, pero no te dan los rewards, ¿eh? Cuando asciendes, no se resetean los rewards. Ya, no me dejan los rewards, no sé por qué. Veo aquí unos fallitos, o sea, eso de no poder coger los rewards cuando están disponibles. Pero tienes un arpón con mira láser, o sea, también es que os quejáis de lo que. ¿Sabes? No, no, ya no, lo hemos perdido. Tenía. Ah, claro. Eso es lo peor, tenía. Claro, yo es que lo sigo disfrutando. Yo no sé si puedo llamar a esto disfrutar, llegas a este punto. Es que tengo casi 8000, ¿sabes? Y me sabe mal irme ahora. Pero tendría que hacer el doble para cambiar el arma. Joder, pero es que también esto consistía en subes de nivel, reclamas Venga, cosas, va. Y ahora cada vez que subo de nivel me dice, buenas tardes. No puedo reclamar nada. Pero te dan el doble de pasta, creo. Subes súper rápido. A ver. Bueno, pues a matar peces. Me encanta. ¡Uy, buah! Claro, tío, pero esto vuelve a ser la nada. ¡Qué tortura! Si no, no vuelves al vacío. Ya estoy en el nivel 5 otra vez de la segunda vuelta, tío. 4, 5. ¡Madre mía! Ahora que hace el segundo prestigio, ahora. A ver qué pasa. ¿Ya estoy a paso de fase? Vale, ¿y vamos a probar aquí? Vale, 500 coins. Pero lo de las rewards me jode, en plan. Joder. Vamos a ello. ¿Cómo corre, macho? La botella ya ni lo intento. Oye, yo me he mejorado la lanza. Vale, hace el mismo daño, pero dispara más rápido. Oh, vale. Casi me pillo la lata, no me dejo. Uy, ha desaparecido la lata. Timer vale, completo. Estamos ya en el punto. ¿Eso qué es? Estamos en el punto de que va en automático esto. Coño, que no dispara. Desde aquí no cruzan, ya no puedo. O sea, esto ya está hecho. ¿Pero puedo reclamar algo o me sigue diciendo que no? No, 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 tienes que. Me peino.
No tienes que, no puedes. Tienes que llegar a matar 1000 o gradear al nivel 7. Ahora los arpones no hacen más daño. No, pero te dan el doble de pasta. No. O sea, dispara más rápido, pero no hace más daño. Sí, lo mismo, pero lo rusheas más rápido, pero no. No hay más cambio aparte de eso. Pim, 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 pim. La pet sigue siendo una mierda. La pet sigue siendo una mierda. Me han dicho que la mejor era saco, pero la es mejor no sea a nivel 10 o 12, sigue siendo una mierda. Pa, pa, pa. O sea, subir la pet a nivel 2 me da 20 coins cada 10 segundos, pero ¿qué es eso? Si me cuesta. Bueno, 80. Tampoco es tanto. Pero a medida que va subiendo, tienes que pasar 5 años para recuperar la inversión. Ah, nivel 4. ¿Cuánto costaba esto? 2000 coins. Te van a pillar la pasta súper rápido, porque te dan un montón, el doble. Claro. O sea, eso sí. Eso ya estaría, ¿no? O. A ver, luego podemos hacerlo una vez más y será todavía más rápido. Con lo que llegaremos más rápido al punto de volver a empezar otra vez. Si lo piensas, al final es el objetivo de esto. Igual, no puede parar, no puede parar. Igual no hay suficiente. Es que no, no se va a reventar el clicker en 10 minutos, tío. Este puto, joder. ¿Es posible que sea el directo de Core que hemos jugado más juegos? Pues probablemente. Bueno, no se puede. Pues igual. A ver, los hemos rusheado muy rápido estos. 8000 coins. Nivel 5 he vuelto. ¿Os parpadea la pantalla? ¿Qué? Hostia, sí, me está yendo muy mal esto, tío. A mí no. A mí sí, ahora, ahora. El verdadero final del juego. La performance se me ha ido a tomar por culo. Es el true ending ese. Se me va la mierda la performance. Joder. A ver. 8000 y mejor una vez más. Quiero tener otra vez la mirilla. No sé por qué lo quiero, pero quiero tener otra vez la mirilla. Estoy mirando. Me va a 7 FPS, tío. Verdad, me han dicho que se le cayó el directo a Pazos, me han puesto a mí en el chat. Sí, pero no, no se ha caído. ¿Pazos, estás cierto? No está en stream. Pues igual tú, pero en Discord sí, se te escucha bien. Sí. A ver, voy a seguir este juego porque igual es el juego. ¿Los peces? Eran el enemigo. ¿Se ha caído? Que en streaming tiene pinta que sí. Coño, pues a mí me pone aquí que estoy perfecto, ¿sabes? Eso me ha pasado a mí alguna vez, que me sale lo ves en verde, todo bien, y en el chat está todo el mundo, se ha caído. Y yo, ah, bueno, pues si me lo decís vosotros. Pues hostia, luego tendré que empalmarlo, tío, qué putada. Usa el Lossless Cut, que te lo haces en un momento, tío. ¿Eso qué es? Eso es un programa que te lo juro que el día que lo descubrí casi lloro, tío. Es un programa que, o sea, free to play. Para juntar vídeos, pero sin nada. Sin, open source y eliges dos trozos y te junta un vídeo en 2 segundos. Sí. O te los separa, lo que tú quieras. Por Twitch, hostia, que me ha petado muy fuerte esto, ¿eh? Que ahora no me deja ni empezar el directo. Yo puedo hacer una extensión y te multiplica por 3, ¿eh? La experiencia. Haciendo. Es que tampoco, o sea, a ver. ¡Qué bien! ¿No te deja reenganchar? No, he cerrado el OBS y lo he vuelto a abrir. Pero no, que va, se quedaba como pensando. Como esto que pasó hace unas semanas de Twitch, que de repente empezó a echar gente y no, sí, y no podías volver a. Pues lo mismo me está pasando. Bueno, yo mientras he ascendido, lo cual implica que he matado 2 peces y he subido al nivel 2. ¿No te da el triple? Ahora sí. ¿Te vaya? Creo que sí. Vaya movida. Las rewards siguen bugueadas. No sé qué ha pasado. Pero puedo seguir matando peces. A ver si se me vuelve a ir. He buscado otro clicker. Si elige otro, sorpréndenos. Este lo hemos. O sea, que hemos llegado a lo más profundo de este juego. No, no tiene más para ofrecer. Guardians of the Multiverse. Joder. Bueno. ¿Y este? ¿A ver si pone multijugador o algo? Max Flyer 6. Venga, va. Es que es lo mismo, es hacer esto hasta que pierdas el puto juicio. Que no es mal plan, pero. Estoy fuera de squad, claro que estoy fuera de squad. ¿Te puedo invitar? ¿Te podemos invitar? Pero espera, G. Bueno, vamos a 50. Bueno, invita tú. Sí, sí. Salgo de aquí. Lo que pasa es que busco a Alex y ahora, coño. No, problemas. Me tendré que salir del otro. Dos les cat. Me voy a apuntar yo eso para mirarlo. Tampoco creo que lo use nunca, pero. No, la vez que he tenido que hacer cosas de esas. No, poca broma, ¿eh? Es una puta maravilla de programa, tío. Porque puedes, luego, por ejemplo, si haces un directo, yo siempre grabo en local y luego a lo mejor hay un trozo que te gusta y eliges ese trozo y le das y te separa ese trozo y lo puedes subir a Twitter, lo que te dé la gana. Literalmente tarda 2 segundos, pero 2, tal cual, 2. ¿Cómo he dicho que se llamaba?
Luego te lo paso, si quieres. Vale. Los Less Cut. Sí, los Less Cut. Porque era un pavo que dice, estaba hasta la polla de tener que re-renderizar. Tienes que tener que hacer renders de cada cosa, es un puto horror. Y... Claro. Pues es, te lo juro. Es uno de los... Ese ahí está, y... Ahí estaba el horror. Y otro que pero es el... está mal. No, bueno, ya luego te lo paso. Vale. How to play. Y no me deja unirme. Night. A mí no, sí me deja unirme. A mí me dice que está me ha dicho que no, pero luego me ha dicho que sí. Siempre jugando con mis sentimientos. Click on screen to cast fireball. ¿Cómo? ¿Perdona? Level up your character. Don't forget to ¿Me pueden dejar de salir logros? Play. Play, dale a play. ¿Cómo se ve información en pantalla? Dice que se pelean solos. No me deja jugar a mí, ¿eh? No puedo entrar. Okay. Está lleno. Ok. No, pues salimos y volvemos a entrar. Espérate, pasamos todos los okays, que me da todo igual. Ya, yo estoy dándole, pero igual... me ponen en el chat. Luego, igual, te, no luego, sé luego te lo pasos. Me cago en vuestra puta ¿Qué está madre. Pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Humor! ¿Este soy yo? Igual tenía que haber leído alguno de los mensajes que he saltado, porque no entiendo nada de lo que está pasando en pantalla. Ah, no, yo soy el payaso, claro. Estoy tirando bolas de fuego. Pero yo... ¿qué? ¿Hago algo con mis clics o eso solamente me lo estoy imaginando? Bolas de fuego. Tío, yo me miro el juego de la miel. Si queréis venir, os espero allí, tío. Que eso es un click. No eso nada, es un clicker y lo demás son tonterías, tío. Felipe se ha enfadado, vale. ¿No queréis jugar al Dark Souls de los clickers? Preparaos. Vale, dale, dale. Creo que era este, en serio. Que si es este, estaba guapo. Ay, me puedo curar. Y nada de lo que está pasando en pantalla en esto de los guardianes. No sé qué está. Sí, tú vas quemando y vas tirando bolas de fuego y vas matando a los enemigos. Entonces tienes. Era este. Hostia, espérate. Cosas para curarte. Pero... Otra cosa que no sé qué hace. Vale, lo que no me acuerdo cómo era. Y en Armory. Es here, anywhere, skin. No, Armory no. Armory. Ahí va, que mido el todo. Armory no. Ah, vale. En Soulforge. Uy, buh. Pero no me acuerdo vale, cómo si, si no hago clic, me salen bolas de fuego. Eso es importante. Al menos tengo la confirmación de eso ya. Ah, pero vale, esta pero. Gente que está aquí pegándose se están muriendo. Ahora tengo diamantes. Vale, vale. No, no, vaya, me no, curado. Bueno, me voy a Honey Magnate. Joder, es que este ya hice el tutorial y ahora no me lo vuelve a explicar, tío. Y me cago en la puta, ¿eh? Está Honey Magnate, a ver. Era bastante complejo, ¿eh? Va a estar lleno porque vamos esto a ver, es capaz de hacernos con ello. Ya me estoy uniendo, pero a ver si me deja. Tenías que. Es que no pero me acuerdo, tío. Tenías que. ¡Ay, madre! Me acaba de colapsar casi. No, no, vale, bien, aguanta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Epa. Welcome to Star Game, vale. Es que este es complejo de cojones, eh. Te lo digo en serio. O sea, ¿qué está pasando? Que no hay... Hide your first bee. Vale, tenemos que cazar una abeja. Train your bees. ¿Pero qué bees? Pero no me acuerdo cómo honey. Era. Hatch a new bee, one honey. Vale, tenemos una abeja. Classic bee common level 1. Cero bees. ¿Pero qué está pasando? Vale. Vale, tengo que ir aquí y coger. Una abeja ya te dice que vayas a. Pero con qué, ¿cómo la cojo a una abeja? ¿Qué está pasando? No, tú vete a donde te indica y te dejará escoger. No, me ha dicho que tengo cero abejas, que me peine. Pues vuelve a hablar ahí porque te tiene que salir. Hatch. Hatch in the beer, one honey. Tengo cero mierdas de todo, o sea. Lo que no me acuerdo es que tenía. Ah, estos son dos. Punto de Flower Field. Ahora me ha dejado. Lo he dicho, claro, que esto es Dark Souls, tío. O sea, que no estoy hay ninguna. Estoy viendo una progresión. Vale, ah, vale, y ahora voy ya la pinta. Ah, vale, voy. Los giros de cámara estos, los paneos, por favor. Que está súper currado, tío. Lo que no me acuerdo cómo se hace esto. Me atiende un oso, pero ¿qué le pasa a este señor? El de la Pet Store, pero ¿por qué le dejan a este señor tener trabajo aquí? Va a dejar a un niño jodidísimo. Dos honey, ugrade. Hay un momento que me dan más dos. Ah, vale, porque hay dos plantas ahí. Ah, hay que picar la que ha ido flores. Hay que darle cinco veces a cada ugrade para que te lo haga, pero te deja hacerlo, vale. Sí. Go to the flower field. To the hive, vale, vale. So the beacon process de pollen. Vale, muy bien. Vaya, los paneos de cámara, la virgen. Vale. Ah, este es el vendedor, que parece del sacado del Nice of Freddy este. Head to your hive so you can be... Sí. Hostia puta, esto es Ah, complejo. Me tengo que esperar. Te lo he dicho, que es súper complejo, tío. Vale. Boy food. F, train your bees. Madre mía, esto tiene un delay cuando hace. No. Es que hay veces que tienen como agujero más profundo, más marcado las flores, y no sé si es porque hay alguien de más nivel que las está destrozando. Ah, tengo dos abejas. Imagino tío, que sí. Esto... Podremos ser esa persona de más nivel. No va bien este juego ahora, ¿eh? Antes era mejor. No, antes iba bien. Es que ahora le doy y no me hace nada, tío. Se le diga. No responde, no ¿sabes? Head to the high, soy campeón, se ponen. Que sí, sí, coño, ¿qué hay? Que tengo 230 de honey. ¿Pero qué? ¿Qué, arriba, quiere, ¿qué haga? Por favor, ¿sí? Me estoy poniendo muy nervioso. Que me tengo que quedar quieto. Vale, vale. Ahora me dejas. Pero toma por culo. Train your bees. Hacha newbie. Hacha la saco, coño.
No sé qué está pasando, pero adelante. Ah, vale, vale, que solo puedo hasta 70. Vale, 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 vale. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Una colección Honey, tuve New Backpack. Pero, no responde bien, ese es el problema. O sea, no está Felipe en la squad, porque no ha aceptado Felipe la squad nueva. Sí, lo ha aceptado, creo. Iniciar Steam Grupal. Invitaciones, no lo ha aceptado. Es cierto lo que dices, lo siento mucho. Está totalmente perdonado. Sentido, no, nada, faltaría. Que tienes que darle de comer a las abejas y mutarlas. O sea, pero estamos locos. Sí. Ah, vale, y de aquí puedo ir, go to the store, a Buya Backpack. Vale, voy. ¿Las abejas estas entiendo que son de peña, que están haciendo cosas a su rollo? Las otras sí. Tú tienes dos o tres o no sé cuántas. Yo tengo un par ahora, pero no sé cuáles son. Pero las que están aquí por el campo entiendo que son abejas de peña que están haciendo… 200 de pollen to buy food for your bee. Hostia, tío, hostia, tío. Aquí hay un proceso… ¿Y qué tengo que ir aquí? Ahí queda seguido para que se vacíe poquito a poco esto. Sí, la van poniendo en el panel, si te fijas. En el panel del fondo. Pero muta, abeja de mierda. Coño. Qué frase más bonita. Qué frase más bonita. Me cuesta horrores que me admita un clic en uno de los cosas. Sí, no pilla bien, ¿eh? Vale, vale. Dios. Tengo que darle de comer a mi abeja, coño, que se busca la puta vida, es una abeja, ¿no? Tienes que ir a un restaurante, creo. Tío, es que no es lo que esperaba, no te voy a engañar. Estoy picando solo uno y no para hundirse esto. Pero la cosa es que los clics que estoy haciendo, yo pillo polen y luego se convierte en miel y la miel va aparte a lo que te, o sea, hay como dos barras. Sí, o sea, el polen es lo de arriba a la derecha, que es lo que llenas con las flores. Entonces, sí, cuando lo pasas ahí, consigues la miel. Y con la miel es con lo que mejoras las… Bueno, compras más abejas o tienes mejoras en la tienda. Las flores con brillos verdes, se esconden objetos. Anda, coño, hay una ahí. Las flores a ver. A mí, yo me pongo las verdes y no pasa absolutamente nada. No sé si es que soy tonto. Igual hay que picar. No, sí, 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 sí que sale, sí. Tú. ¡Ah, coño! ¿Cómo ataques en área? ¿Cómo? Con las flores verdes. Mira, aquí hay una. Ay, quita. ¿Estáis conmigo en la pantalla? Ah, bueno, pues, yo tengo gente aquí que no sé quién son. No sé si estáis vosotros. Os lo dije que era complejo. Yo jugué un poco y flipé. Vale, necesitamos más abejas aquí. Yo tío, estoy una flor de esta que brilla y no puedo hacer nada especial en ella. No sé muy bien. Ve dándole, ve dándole. ¿A esa flor en concreto? Sí, a la flor que brilla. Quiero mutar. Al final pasan cosas. Quiero mutar la otra. Si me está haciendo algo. Vale, ¿no? vale. Claro, se va a llevar muchas abejas para que el sistema de entrega sea mucho más rápido. Go to the restaurant. Madre mía. ¿Me puedo craftear unas abejas todo guapas o qué? Sí, en el panel te puedes craftear. Además, yo tengo la misión de hacer 5 abejas. Estoy rotísimo. Esto de tener. Ah, no, si es que me estoy poniendo lo que no es. Vale. Esto de ponerse aquí estar un rato hasta que se vacía, tío. Claro, pero cuando tengas muchas abejas, irá más rápido. Puta, o sea, hay uno que tiene una abeja azul. Yo tengo una abeja azul y una roja. 300 de One, hijo. A ver. Basic Bee, level up. Your bee becomes strong, let power it more, collect mutagen in the fountain, ¿vale? Vale, 200 de esto. Todos los tenderos dan muchísimo mal rollo en este juego. Ya, solo los del Knights of Freddy, esos, tío. Dan toda la grima, es acojonante. ¿Pero qué le pasa a este? ¿Esto da mutagen o qué? Tengo dos mutágenos. Boy food, you have zero food. Dame toda. Esto está muy bien, ¿eh? Ahora mutan las abejas y te pueden salir de diferentes variedades y van más rápido a la hora de dejar el. ¿Puedo salir de esta? Por favor, ¿puedo abandonar la tienda de este caballero? No me deja. No puedo escapar de esta tienda, por favor. Muta. Tengo que mejorar la mochila, es verdad. Azul. ¿Cómo quieres que le des más bien a la cosa esa verde? Mira, otra vez la verde. Quiero doy clic a la flor. Un common. Una rara y una un common. Qué guay. ¿Y me dice lo que hacen? ¿Ves cómo está currado el puto juego? Si respondiera mejor, pero no responde bien a los clics. Porque para apretar no le madre mía. Ahí han pasado cosas. ¿Cómo le cuesta? Ah, ya me dice Hatch 5B to unlock a new location. No sé cómo son, es cierto. Me estaba dando mal. F Train Jorby. Cualquiera de estas. Level up. Pum. Ahí. Backpack 700. Vale. Es complejísimo. Coño. ¿Se puede hacer de alguna forma que el polen se vacíe más rápido? ¿Como 50 veces más rápido? No. No lo sé. Igual mejorándote. Me imagino que habrá tiempo. Tuma. Collect mutagen. Allí voy. Tuma.
¡Ay, Dios! Dos mutagen. Se vacía más rápido cuando tienes más abejas, se vacía rápido. Además, las abejas. Ahora cuando las mutes, las abejas a mí me sueltan 100 de golpe. O sea, lo vacío súper rápido yo, eh. Ah, vale. A 350 punto ya. Pero lo dije que estaba currado. Yo lo probé un poco y dije, joder, no, es el más complejo de lejos hasta ahora. voy a tener que hacer una guía para los principiantes, eh. ¿Puedo mutar a esta señora, por favor? Puedes mutar una vez a cada una ahora con dos mutágenos que tienes. Vale, me tengo que ir a la sala. No sé si mejorar la abeja o bien, bueno, me voy a pillar otra y ya está. No sé cómo hago. Venga, clic para que el juego reconozca que estoy haciendo clic. Le he mutado, eh. Dios. Vale, a esa vi, ¿qué le pasa a esta? La que está mutada. Para salir de los sitios, Dios, que se cuesta. Ya, los menús le cuesta un montón, eh. Buah. ¿Y dónde me pone la abeja que hay, la miel que tengo? Ahora no me... Ah, Honey, vale. Voy a comprar carne. Vamos a full, le fucking go. Vale, si pillo un poco. Boy food. Pico esto, un lock, no sé qué. Vale, 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 lo voy pillando. Le quiero darle a food a mi otra vida, también te digo, eh. Hostia, es muy difícil salir de las pestañas, tío. Ya, es lo peor eso, eh. Estoy cliqueando más en las X que en el juego. Hostia, hay un pavo aquí que tiene chorrocientas mil millones de abejas azules. Joder, loco, es esto. Claro, tú mira, cuando dejas el polen, mira cuántos huecos hay en el panal. Pues puedes tener tantas abejas como huecos hay. Sí, 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 pero es que tiene un puto ejército. Madre. Y se queda ahí en medio y ni clica. Ya se sienta, se queda sentado. Yo estoy bastante dentro ya del mood de este juego, ¿eh? Ya te lo he dicho, que... Yo lo probé sin querer y dije, hostia, esto está guapo. O sea, tío, hay capas aquí, hay cosas. Además, una vez pasa el tutorial, empiezan esto a ascender ya bien. Va a buen ritmo. Tengo que mejorarme la mochila, tío. Me cabe muy poco polen. Me voy a comprar. Ah, no, 640 ahora una de estas, tío. In Jorby. Quiero mutarla. Solo falta que el menú funcione como concepto. Ya, si fueran bien los menús. Un putísimo desastre. Qué tonto soy. ¿Cómo se conseguía el mutagen? No sé cómo se consigue. Cada media hora. Ah, no, pero es que la verdad es que es cada media hora, ¿verdad? Me faltan 23 minutos. 27 también, sí. Madre mía. Imagino que a cada persona le sale la esta verde en un sitio diferente. Porque aquí hay un montón de peña y no veo que la gente vaya a pelear las cosas. Sí, no, debe ser. Para cada uno. En la tienda que podía mejorar la cantidad de. En la tienda, la cantidad de polen que puedes guardar. Y polen. Y cuando haces clic, ¿cuánto te dan por clic también? Un putísimo clicker. Polen from four flowers around. Vale, perfecto. ¿Por qué no puedo coger esto? Vale. ¿Qué te has pillado? ¿La tercera mejora del click? Creo que sí. Se supone que le doy a uno y alrededor también me dan. Pero un montón de Oni. No acabo de ver que funcione esto. Le quiero dar de comer a mis abejas, que lo están pasando mal, o sea. Ya, mejorar la mochila al nivel 2, que puede llevar 715 de polen, eh. Coño. En vez de 300, tía. Que es un huevo más, tío. Se tarda mucho en vaciar el polen. Bueno, tampoco tanto. No, pero cuando las mutas te vacían de 100 en 100, van súper rápido. Your polen container is full, pues venga, va. Quiero comida, quiero mejoras. Bueno, hay que comprar 5 abejas. Harvesting Toll, Ugrade. Nah, en verdad me voy a subir dos veces el Harvesting Toll este. Si me permite. 1200 es para la quinta abeja, tío. Ya está. Me la ha permitido. ¿Cuánto valía mejorar la mochila? Tremenda puta pala. 800, ¿no? Creo. Lo acabo de hacer yo. He pillado la segunda. La que sí... Ah, vale. Ah, pilla de 3 en 3 ahora. Ah, de 4 en 4. Vale, vale. Bueno, pues mira, pues sí. Harvest one pollen from four flowers around. Venga. Estoy bastante seguro de que no vamos a jugar a ningún otro juego ya lo que queda de tarde. Que está, que lo he dicho, que no me hacíais caso, que estaba guapo, coño. No, bueno, sí. Una puta sí, yo pero cada vez que salgo del intento salir de un menú, me entran sudores, ¿eh? Ya es lo único, sí, sí, es bastante horrible. Pero estoy bastante seguro de que no vamos a ir de aquí. Y el polen container es full. Pues sí, eso es un problema, eso es cierto. Toca mejorarlo. Ahí lo pillo. Ay, Dios. O sea. Ya no salimos de aquí. ¿Para qué? ¿Puedo pillar la quinta abeja? La última vez se hicieron intentos de salir del clicker y no funcionó. Y fuimos felices, o sea que... Si las cosas funcionan, no hay que tocarlas. Venga, los menús, por Dios. Mira cómo vacían rápido ahora, tío. ¡Uy! He hecho la quinta abeja, me voy. ¡Adiós, putos pobres!
Me he ido. ¡Hoy va! Es igual, es otro sitio. Igual tiene todas esas abejas. Sí que necesito abejas, eh. Get quest. Hostia, que pillas reputación y todo. ¡Ay, Dios mío! Te dan... 700, ¿eh? ¡Madre de Dios! Tengo 700. Necesito 2500 de polen blanco. Ah, que es especial. 700, justo, les fucking go. Más capacidad. ¿Cuánto valía eso? Pues es que también, claro, hay categorías, hay mieles que son solamente de un tipo de flor y tal. Hay que hacerlo las cosas bien, coño. Estamos vendiendo productos de alta calidad aquí. Por favor, déjame comprarte una nueva mochila, compañero. No me tengas aquí 5 años viéndote con tus brazos. Es horrible. Tengo el dinero, tú tienes el producto. Hagamos un intercambio. Gracias. ¿Me puedo marchar? Gracias. Igual es que le jode vender bienes y servicios a cambio de dinero, ¿sabes? Y lo tiene que hacer, pero por eso trata tanto. Porque llegas ahí, que... aquí vendéis mochilas, sí, pero es que mi mochila, es que no te la quiero dar. Pero bueno. ¿Eh? Vale, pero... Uy, así no funcionan las cosas. Tengo que mejorarme la mochila y el click y todo, ¿eh? En la siguiente zona es un poco rara, ¿eh? Porque hay una quest, pero no sé muy bien... ¿Has pasado de zona ya? Sí, 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 pero no sé dónde podría vender y... Van a hacerlo de la mochila. Ah, lobby, para allá. Si no, no acabaré. Sí, voy a vender. Ese podría... Pues tendré que ir a mejorar... ¡Upgrade, upgrade! ¡Cerrar, cerrar! Lo que pasa es que yo les quería dar de comer a mis abejas antes de... No, si la siguiente zona es la... O sea, vuelves aquí, ¿eh? La siguiente zona es... Ah, vale. Es una misión y tal, pero que vuelves, ¿eh? No... Vale. Yo acabo de coger la mejora. Ah, no, sí, ya llevo 300 y pico, vale. A vaciar. Bien. ¿Me dará para otra? Dame otra explosión de esas. Voy a darle de comer a esa abeja que está currando sin haber desayunado. Las dos. Me parece mal, me parece un nivel de explotación que no estoy... ¡Por Dios, las subgrades! Le voy a dar de comer a estas dos abejas. Ya. Yeah. Que no sé. Creo que ya podré hacer abeja, ¿no? Voy FOD, toma. Dos FOD. Por favor, dos FOD, compañero, no uno. Gracias. ¿Qué clase de droga es esta, Muntan? Pues esto es core. Y lo podéis dejar gratis con los links de cada uno en sus canales. Esa es, coño. Vale, ahora. Bueno, tendré que alimentarla, ¿no? Que también estoy yo aquí, me he puesto directamente. Me quiero mejorar la mochila otra vez. Voy a comprar comida. Abeja 2, que tú no has comido. Te conozco. Es que se me llena el contenedor de polen muy rápido. Tengo que mejorarlo. Abeja 2, por favor, el menú. Comer. Level up. Esos son los juegos guays, que dices frases que no has dicho en tu puta vida. ¿Sabes? El tema de la comida de las abejas lo estáis haciendo más, porque yo lo he hecho solo una vez. No, yo las estoy intentando alimentar al menos todas una vez, que no sé si tal. Imagino que hace que den más al subirlas, pero. Loco, que comas, me cago en tu putísima estampa. ¿Cómo te meten ya aquí los mutágenos? Te los meten con dinero, ¿eh? Muy mal. Uy, no, que yo estoy jugando, déjame jugar. Vamos ahí. No estoy muy a favor de esto de subir el nivel de dificultad a base de hacer que no funcione el juego, pero por lo demás, este juego es maravilloso. Es muy From Software eso que has dicho, ¿eh? Dime qué aroma vapeas, Brain Dead. Ay, coño, a lo verde, pum. Explosión. Lo verde otra vez, pum. Ya va. Así da gusto. ¿Cuántas tengo? Tengo 4, a ver. Me tengo que mejorar la mochila, en serio. Es que no se puede. La gente está aquí haciéndole clic a las putas flores. Ay, Dios. Dios, qué tortura. Voy a llegar al suelo ahí, voy a hacer. Ah, mira, estoy a punto ya de las 2200. Ay, estoy lleno. Mi polen está lleno. Voy. Es que se llena muy rápido la mochila, tío. Voy a comprar. Nueva Uy, ahora vale 203 de honey la comida, ¿eh? Y no, cuarta abeja, déjame comprarla, por favor. Que vacíe ella también, tardamos menos. Vale, cuarta abeja. 1200 la siguiente. Vale. La voy a alimentar desde ya esta. Que no se diga. Venga, va arriba. Ahora ya me quedo aquí. Es verdad, bueno, sí, gasta la food, claro. Para algo la compras. De comida, pedazo de puto cerdo. Déjame comprarte comida, otra más. Vamos a subir este. Me ha dejado. Dios. Level up. Ah, coño. Level 2, vale. Lo verde.
La segunda mochila son 700, pero es que la tercera 900 solo. O sea, te mejora. La segunda mejora es el doble y la tercera un poquito más solo. Muy decepcionado estoy, la verdad. Claro, es que a ver, es que también la gente que está en estos juegos se está enfrentando a un nivel máximo de jugador de clicker. Si vosotros dos, entonces claro. No sé si estamos en el mismo mundo, pero en el mío se están formando ya unos cráteres en las flores de cuando salen cosas de explosiones y estamos cinco personas haciendo explosiones a la vez. Porque no estás viendo al tío. Hay un pavo aquí que él solo se ha fulido medio campo. Sí, está tú lleno de abejas azules. No es ninguna broma. Se resetea cada X tiempo. Tío, lo de darle comida, te lo juro, es que no puedo hacer clic en los putos menús, de verdad. Ya, es horrible. Ay. Dale level up a esta abeja que está pasándolo mal, por favor, dale de comer. Que tengo comida, pero no puedo. Es que, de verdad. Ya. Fíjate que yo no tendría ni que picar. Con quedarme lo que va soltando el tío. Me cago en tu putísima estampa. Ah, va, va, que esto me huele a quinta. Me huele a quinta abeja ya, ¿eh? Level up. Click. Por ¿Tengo favor. ¿Otra food? Ah, verdad, tengo una de food. Pues la vamos a poner a. El final boss, es que es el menú. Es que no se puede. Dios. Qué frustrante es que vale. Es lo peor, ¿eh? Que no responda a un menú. Pero es que además, ¿cómo es posible, ya, tío? Ya, ¿cómo puede ser? Es un botón, es que no sé. Es que no tiene ningún tipo de programación, ¿sabes? La cosa es que el resto de cosas no van lentas. O sea, tú le das una flor y instantáneamente reconoce que estás dándole a la flor. No, pero esto por alguna razón le cuesta horrores. Se vale, la comida. Vale, entonces white pollen, puedo volver a clicar, coño. Como a mí me gusta. Digo, a ver, estoy apretando enter, pero no. Explosión, pum. Vale. Flor blanca, hostia. Cosa verde. Vale. ¿Y por dónde se va? ¿Al lobby no? ¿Lobby no? Uy, hay dos jueces. Cosa verde, cosa verde. Hay un portal. Ah, Epic Beast, pero bueno. Y 5 millones de. Uy, uy, uy. Vale, se viene la quinta abeja. Red Pollen. Hay otra misión de pillar polen rojo. Sí. Oye, joder, yo he aceptado la de blanco, no la otra, por eso soy idiota. Estoy muy lento respecto a vosotros, pero estoy orgulloso de que todas mis abejas están bien alimentadas. Yo estoy en un jardín distinto ahora mismo. Ah, estoy en un jardín que todos son rojas. Sí, puedes volver ahora a tu sitio normal. Es que no me responde nada, tío. Hachear. Lo logré, misión. Claro, aquí te ponen un jardín con todos rojas, eso va más rápido. Ay, no quería cerrar, quiero alimentar a la nueva. Cosas se hacen bien. O sea, no. Además, se cuando compres comida, cuidado, porque como tienes que clicar a saco. Sí, sí, te puedes comprar 7. Ahí está. Igual es parte. Igual es verdad que es parte de la. Llamas, Pedro, déjame que te alimente. Toma, cómete esto. ¡Lo comí de la primera! A la primera, ¿eh? Que la satisfacción del juego venga del menú. Tiene huevos. Ha sido increíble. He hecho clic y lo he entendido. Ha sido una cosa acojonante. Que te he visto muy feliz, ¿sabes? Que tienes una misión y me la. O sea, tenía ya como casi 2000 de la de 2500 y me la ha cambiado por la otra al aceptar la siguiente. Habré dicho eso. Solo puedes tener una misión activa. Ah, vale. Te lo pone aquí arriba y no lo había leído. Vale, hay tres misiones, ¿eh? También hay una azul. Voy a buscar al número, tío, y le voy a matar. El jardín. ¿Cómo vuelves? Claro, es que estoy rodeado de un jardín azul, uno blanco y uno rojo, pero no sé dónde coño tengo que dejar. Vete donde la quest y verás que hay un cartel que pone upgrades o algo así y es una escalerita. Están los jardines de colores. Entiendo que tengo que ir a lo del lobby. A la nueva zona. Igual es el lobby, ¿no? Es que no veo. Sí, sí, el lobby sí, dale. ¿No? Claro, es que tienes que volver. O sea. ¿Y hay el jardín blanco ahora? Hay lo que tú quieras. Ah, aquí estoy, vale. Ok. Ay, Dios, ¿qué ha pasado? Ah, que he vuelto. Si te haces un teleport. Entonces, aquí elige una misión, elige una solo, del color que sea, y hay un jardín de cada color. Claro, pero ahora hay que volver al otro lado. ¿Cómo llego a los jardines de colores concretos? Es la pregunta. Pues desde al lado de la misión de rojo hay un jardín rojo. Sí, sí, sí. Al lado de misión azul hay un jardín azul. O sea, tiene... no he visto. Tu jardín no te viene. O sea, me ha dicho este tío, coge el jardín blanco. O sea, polen blanco y ya está. ¿Cuánto vale mejorar la mochila ahora? La quest. Ah, mira, 900. ¿Cómo cojones llego yo a este sitio? O sea, quiero decir, tiene que haber un lugar. Me está respondiendo muy bien el menú ahora mismo, ¿eh? Igual es porque cuando avanzas mejora el menú. Es parte del desbloqueo. Claro, claro. Cada mil de honey. O sea, pasa que las cosas están muy lejos, tío. Haciendo esta misión de los colores, te desbloqueas una montura, pone. Vale, pero ¿dónde cojones está blanco? Pues es rojo. ¿Ese es azul?
Y en blanco está por ahí también. ¡Ey! Aquí está el blanco, lo he visto. Vamos ahí. Se podía ver en los tejados de los invernaderos. Tolls, no tops. Reciba blessing. Toma. Sí, he pillado un blessing que no sé qué cojones es. No sé, pero tops me ha blesseado, eso es bueno, entiendo. Yo quiero mi montura, tío. Vale. Estamos. La cámara tapa las quests, no te estáis perdiendo nada. Pone recoleta 2500 de pollen blanco. Ya está. La cosa es que tengo que ir en algún momento a vaciar también esto y volver otra vez, supongo. Sí, claro, tienes que volver, por eso. Por eso me he mejorado la mochila. Yo la tengo en 1200 la mochila y aún así se llena súper rápido, tío. A ver, yo tengo 900. Bueno, pero me queda, ya voy por 1500 del rey. Vale. Ya estoy lleno, me voy. Mi contenedor de polen está full. La puerta está de Collect 5 Blessings, Epic Beast, VIP for Free y 5 Billion Honey. Just go, tío. ¿Qué le faltará a la mierda de del mutagen este? Pues 20 minutitos, 18 horas. Vale, he hecho la misión y me han dado un mutágeno. Ah, por la blanca es un mutágeno, por la azul, por flores azules o rojas creo que es una montura. Por la blanca está un mutágeno. Ahí me pone montura. Voy a pillarla. ¿Y eso que pone entonces? Ahí? ¿Pone que se llama Kirch? He abierto el menú. Si es que soy gilipollas, ahora no puedo cerrarlo. Por dejarme salir de aquí, que no quiero comprar mutagen, ni hostias. Está muy guay, The Box. Vale. ¿Cinco para jugar? Es gratis. ¿Puedo comprarme mejora de mochila? Puedo comprar mejora de mochila, no es fucking. Creo que puedo. 1500 de Fony. Vale. Toca soltar. ¡Hostia, que la montura es un carricoche! Vámonos. La tengo. Increíble. ¡Sal! Necesito ¡quiero 2000. Irme! Me faltan 2000. Voy a tener que hacer, de todas formas, dos vaciados y pico, porque… 958… Uf. Dos vaciados y un extra. El extra lo hago ya allí. Vamos allá. También te digo, el ir a las zonas estas de colores concretos, bastante relax, el no estar rodeado de 50 personas haciendo… Te da un error porque tienes mal instalado Windows, pues… te puede dar bastantes errores eso, ¿eh? Tienes que estar dentro. Entiendo que esto cuenta con, como miel o como polen, las gotas estas. Eso es miel, las gotas son miel. Las gotas negras te hacen como una onda expansiva. Hacen un frío de polen. Sí, 6.000. ¡Explosión! Es que vaciar tardando poco ya, ¿eh? Joder, es que se llena muy rápido, tío. Me mejoraría también lo otro, el Flix, pero es que… Ya, merece más la pena realmente la mochila, porque los clics al final lo llenas con la onda expansiva. Ya no, pues solamente por eso que tienes que hacer el viaje de vuelta y tal. A la lleno. A yo ya he hecho la misión. Ahora, pues ya no me sale. Pulsa la G y tienes la montura. Es un carricoche. La verdad, sí. Ahora la vemos. Tengo 6 abejas yo ya, ¿eh? Me monta el third quest. Voy a por la sexta ahora. ¿Y el mutágeno? En 7 minutos. Claro, que es mejor. Mejorar una que… Uy, qué grande. Hostia, y además cómo se controla, ¿eh? ¡Qué obra de arte! Sí, sí, tiene cero feedback, ¿eh? ¡Qué puta maravilla! Por Dios, en los menús, ¿eh? Eso también. ¿Qué vamos a hacer? Vale, tengo descuentos. Además, ha salido un de esto de monedas. Sí, con la puta gente. No, que me van a faltar, lo pillo aquí y ya está. Bueno, igual no, me va a llegar justo. 1490, pero no me hagas esto. Bueno, pues me cojo ahí para ver. Es jodido. ¿Cómo? Claro, ¿qué es mejor? ¿Mejorar con el mutágeno una abeja normal o ya una mutada? Yo he ido mejorando las normales, pero tampoco lo sé. Igual es mejor mejorar una que ya está. Hacer olina una y hacer un monstruo de abeja. Y solamente con una. Hacer un bicho del puto averno, igual. Yo creo que es una blessing from Kirch to create living worlds, vale. Pues ya tengo dos blessings. ¿Pero de dónde las pilla el blessing ese? En la zona principal hay como unos carteles de unos señores muy atractivos. Yo recibo a blessing from Arudo, tu creaste a Sense of Wonder. ¿Qué haces tú? Sí, sí. Y luego por la zona de fuera también hay. Es el doble de clic cada vez que mejoras la pala. Es que me voy a tener que ir a vaciar en, ¿no?
Ah. Yo pido más blessings porque... Uf. ¿Cuántos tenía ya? Mira, la zona 2 está coming soon. Pues, blessing from... Es más eficiente hacer varias veces la misión blanca porque está más cerca. Ahora son 2800 de polen. Llego. Llego justo, el fucking go. ¿Y ahí ya puedo entrar? Este blessing lo he pillado. Vale, tengo ya. Hay que hacer algo o tienes directamente asegurada la esta. Bless Geto, activate. Me flipa el carro, tío. Flipa el carro. Oye, pedazo de mierda de carro, pero bueno, quiero decir, va rápido. Hostia, la tenía, ¿no? Reward 5 reputación. ¿La reputación vale para algo? No lo sé. Ah, ya la tengo. Tengo blessing. Tengo 5 blessings. Me hacen más de esto. Te cuesto. Uy, se me ha abierto la puerta de los blessings, tío. Pero ¿cómo tienes los...? Es que no sé, yo he pillado blessings, pero ¿cómo pillas 5, tío? Hay carteles por ahí, por las dos zonas. Ah. ¿Y qué pasa cuando tienes los 5? Pues que me acabo de meter en una puerta y se me ha puesto cargando core, ¿sabes? Ah, bueno. Joder, pues yo me quedo sin mi blessing, la verdad. Estoy bastante a gusto sin ello. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando aquí, gente? ¿Qué es esto? ¡Dios, qué es esto! What the fuck? Pues me lo está vendiendo mucho. Tengo que buscar el quinto blessing. Me falta uno solo. 4 de 5. ¿Dónde está el quinto? Tiene que estar por aquí, ¿no? Pero que me... Que... Me está... Ahora lo he pillado. Vale, vale. Vale, vale. Ahora me está llegando. Ahora me está llegando. Aquí está, vale, el quinto blessing. Entiendo, ¿no? Voy para allá. ¿Pero por qué? Vámonos. ¿Por qué? Me voy. Me voy. Yo también voy para allá, ¿eh? Arudo. Es increíble. Es, es algo que te cambia la vida. Totalmente, totalmente. Lo que no sé si es a mejor. Ah, bueno. Yo tengo... 3. Es que no tiene ninguna puta lógica esto. Y aquí ya están los 5. Claire. Y ese panning de cámara. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Sí, sí. Pero es que además te cambia de juego. O sea, torre 2, pero es que una vez... Tengo los 5 blessings, creo. ¿Qué cojones hago...? Hay que hacer algo o simplemente ya está con esto. Lo pillas, no haces eso que estás haciendo y cuando tengas 5 en la zona nueva hay una puerta que se abre. ¿Y esto cuánto dura? Madre mía. Es increíble, Pero además, todo de pavas y arrutadas. Además, además que no hace nada. O sea, quiero decir, esto, aquí no gana nadie. No, aquí estamos perdiendo todos, tío. Y me lo estoy pintando muy arriba. ¿Qué es esto? Tú entra, que lo vas. Mira, acaba de entrar el otro, me marca abajo. Felipe acaba de entrar. What the sound, your headphones. ¿Pero qué está pasando? Es increíble, o sea, te va a cambiar la vida, de verdad, Sí, sí, pero sí. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Estoy empezando a asumir que no va a tener un final. Uy. Ha cogido al personaje de Fall que ha pillado. Sin más, nos ha pillado, definitivamente. Totalmente. Vale. Bueno, pues nada. ¿Cuánto nos queda directo? Porque podemos quedar aquí. Y es como... Aquí 40 minutos más. A ver si nos vuelven a llamar ahora, ¿sabes? Es un nuevo juego que se llama What You Need. ¿Sabes? Yo estaba jugando. Haciéndoles un pulso a Core. ¿Pero qué pasa con mis abejas después de esto? Tenía 5 abejas. Las había alimentado a todas. Y me meten aquí. Sí. Fútbol. Es una impresión. ¿Pero qué está pasando? Pero no acaba, ¿eh? No acaba. No acaba nunca. Yo no sé, va alejando, entiendo. Hasta... Una de ellas despertada. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en el equipo? ¿En qué momento? O sea... Te montas un clicker con 50 putos niveles de dificultad con no sé qué, no sé cuántos. No haces. Los tenderos son osos de peluche descuajringados. Esto es una puta mierda. No consigues que los bots funcionen y metes este final alternativo. ¿Qué es eso? Además, te ponía ahí que había Epic Beast y no sé cuántos billones, ¿sabes? Y llega así, es esto. Nos la hemos comido con papitas. Es muy bello. Bastante deseado ahora mismo, las cosas como son. Se acabó la canción. ¿Cómo? Y no, las abejas, pues ya se no... Se me acabó la canción. ¿Qué pasó con las abejas? Ya no hay abejas, tío. Ahora son libres.
las abejas obreras. A mí no me acaba la canción todavía, ¿eh? Perdona, el yugo del trabajo. A ver, a mí sí, pero el cambio, digamos, es que te quedas sin música. Te siguen alejando. Porque se siguen alejando, sí, sí. ¿Pero hay algo que puedes hacer aparte de salir del juego o ya simplemente es...? Encontra un juego que tiene buena pinta, voy a entrar, ¿eh? Correle playing what you need. No, estoy entrando. No puedes hacer nada, tío. Estaba bastante invested en el clicker, me han sacado un poco a la fuerza. Pero yo no sabía que se podía hacer esto de llevarte a otro juego. Ya. O sea, esto como el de la base se entere, te puede montar un pifostio, ¿eh? Joder. ¿Cómo funciona esto, por Dios? No cadena de aventuras. Tycoon Blocks. Para allá. Pero ¿cómo funciona esto? Esto en teoría es un clicker también, pero no entiendo cómo funciona. ¡Ah! ¡Ah! Se están coleccionando. Vale, pisa el primero. Sí, ha salido una señora. Sí, y tira bloques. Y verás que vas sumando bloques. Y cuando sumes lo suficiente, puedes pisar el de delante, que son 10, y pones otra. Y luego 20. Vas saliendo más en la cadena de montaje. Es un clicker, pero. Revolución industrial. Madre. Estamos mineando Bitcoin. Mientras hacemos esto, el PC está al 100% ahí. Por eso me ha petado el directo, ¿sabes? Tenía la CPU. ¿Por qué no puedo darle a los...? Ah, porque tengo que llegar... No puedo desbloquear la siguiente zona todavía. En algún momento, una vez llene algo, puedo desbloquear la siguiente zona. Claro, cuando sumes 10, pisa el botón de 10. Sí, pero quería poner los de 0 de todas las zonas. No puedes. Habrá que llegar a cierto nivel, supongo. La cosa es que está el AC de 2 en 2. No, luego vas... Lo que pasa es que... O sea, si el juego solamente es esto, esperar a que llegue a un nivel y darle a un botón, ¿cómo hay peña que lleva billones? No, porque si te fijas, vete al fondo, verás cómo hay por 10, por 100, por un millón, si te fijas. O sea, tienes que... Ah, vale. No sé. Y puedes comprar suelos. Aquí un suelo vale 100. Quiero ver qué es para desbloquear otra planta más, entiendo. La verde, la no sé qué. 3K. Pero esta vale 0. Ah, no, vale. Supongo que pagarás 100 para un flor y se pondrán aquí en las del final. Yo imagino que están bloqueadas el resto de colores. Solamente puedes utilizar el rojo al principio. Entonces, si llego a 100, puedo desbloquear otra, entiendo. Y que ahora tiene su progresión. Pero ¿dónde pone eso de 100? Yo no lo veo. Mira, donde empiezas, que hay como un monolito. Hay un botón como en el exterior de las plataformas que pone flor 100. ¡Hay plataformeo! ¡En el cielo! ¿Qué dices? No lo veo, Al lado del monolito hay como una losa gris. Te puedes subir. ¡Ay, Dios! Que no vale para nada, creo, pero está. No me rompas esta ilusión que me acabas de crear. Eso vale para que veas. Vale para mirar para abajo y verlo todo. Yo creo, y ya está. Pero esto, al otro lado se juntan las plataformas. Para ver, es muy complicado esto. Ya me he caído otra vez. Yo tengo 6 personas aquí tirando bloques, ¿eh? Yo quiero desbloquear otro nivel antes de seguir comprando personas. Yo también, quiero mirarlo, eso de Flor 100, a ver qué es. Yo imagino que eso, que te desbloquea de las que tienes al lado que están bloqueadas, te dejará poner una para poner otras personas desde cero. 95, 96, pum. 98, Flor. Ah, no, que me ha cambiado el suelo y ya está. Vale, 55 llevo. No sé si eso hace que mis clics sean mejores, o sea, mis cubos sean mejores, o simplemente me ha puesto un suelo. Puedo poner muros luego, pero ¿qué está pasando? Igual te mejora cuánto te da por bloque. No lo sé. La cosa es que cuando llegas... Estoy a 90, le voy a dar a ver. Yo estoy en 100, ¿eh? También me ha puesto el suelo diferente. Yo no sé si he mejorado nada el poner el flor, pero... Ah, espérate, Walt. Ah, vale, que puedes... Espérate, que puedes comprar suelo y paredes. Yo creo que lo que hace es que cada bloque vale más. Tiene pinta que sí, porque llega más rápido ahora al 50, creo, pero no sé. Me gustaría desbloquear más putas estructuras de estas, tío. No sé cómo cojones hacerlo. Claro, la que es verde tiene otro flor debajo. Otro botón de flor. Es que todas tienen coste cero en alguna, pero no sé cuándo puedo empezar a usarlas. Bueno, pues habrá que poner aquí más personas a cagar cubos desde el aire. Los cubos te pueden llevar. ¿A dónde? No lo sé. A la felicidad. Mira la musiquita. Vale, llega al final y la verdad es que soy bastante más feliz. Eso es cierto. 40. Yo sí que creo que cada bloque te da más cuando cambias el suelo, ¿eh? Porque ¿sí? No están entrando tantos como para subir tan rápido. ¿O sí? No lo sé. A mí me están dando uno en uno, ¿eh? Yo creo. Rápido, ¿eh? Sí, van de dos en dos. Sí. Va mejor 37, ahora, ¿eh? Puede ser. ¿Y si pongo este flor? A ver.
La cosa es, ¿merece la pena más añadir personas o añadir flores? No, la mesa verde no está desbloqueada. No, le he puesto el flor igual, a ver qué pasaba. 50, 200, 150. Cada muro es diferente de precio también. Esto es un puto Cristo. Y además suben de precio, o sea que debe ser... A ver, voy a poner aquí un... Esto imagino de cuando acá... Pero este suelo tiene algo, simplemente lo compro. Pero si no puedo ni entrar, porque este... ¿Cómo quito estos muros? Pero por favor. No puedes. Yo también lo he hecho. Tengo un suelo ahí inaccesible. Sí, no sé. Imagino que cuando he comprado un piso, pero que está en construcción, que no puedo entrar ahí, y aparte me he quedado volando. Cuando caemos la primera fila, nos dejarán a empezar con la segunda, ¿no? Pues igual, solo es... Igual si llenas todas las personas, se abre la siguiente. Exacto, pues un clicker en... No, pero tiene que haber algo, tienes que poder desbloquear la parte roja del final, que son multiplicadores, porque no tienes, o sea, no puede ser... Que hay peña que tiene millonísimos. Claro, que hagas millones. Tiene que haber un multi. De hecho, lo pone. Valor... Fíjate, si miras hacia arriba, pone valor actual del rojo 1. O sea, tienes que poder multiplicarlo. Claro, pero está cerrado. Ya. No está cerrado, no. Es que no puedes ponerle. Tiene que poder desbloquearse en algún momento. Igual es con lo de saltar de arriba. No creo, pero yo qué sé. Pues yo tengo ya 7. De aquí fuera no lo he mirado. Esto de aquí fuera hace algo. Detrás de la losa hay como una cosa muy lejos. Sí, eso. Ahí están los multiplicadores. Match value. ¿Pero cuánto vale eso? Pero no hay un botón para darle a nada. No tiene botón. Uy. Otra zona más que está bloqueada, básicamente. La cosa es que tiene que haber forma de desbloquearla. Joder, Dios. Grandísimo puto juego. Ya, solamente el entenderlo es. Sí, tiene que. Falta aquí algo, ¿eh? Porque hay algo de explicación. A ver. Voy a comprar un señor de estos y me voy a hacer el parkour. Pues no. Un señor adquirido. A currar. Igual puedo correr. Sí, puedes correr. Con la G. La G tienes el monopatín, ¿eh? No, digo, pero para el parkour. Ah. Yo estoy parkureando con la esperanza de que en algún momento me desbloquee algo que entiendo que no, porque simplemente, o sea, se ve entero y no hay nada. Coño. Imagino que solamente para hacer tiempo esto. Que tiene doble salto, ¿eh? Ay, coño. Me he caído por hacer doble salto, por gilipollas. Yo también. Bueno. Es que al final de todo y como otras plataformas... ¿Poner un muro? ¿Qué cojones me da? Muro. Nada, te pone un muro y ya está. Hay un toroncho negro, fíjate. No lo vi venir. Pero me extraña, tío. No sé. Es que tiene que haber alguna manera de multiplicar esto más rápido, porque es que no me jodas. Es que si no, es una locura. El muro sirve de algo aparte de para... Voy por la mitad de las plataformas y yo al fondo veo más plataformas que no aparecían. Tengo 9 personas ya tirando cubos rojos de estos, pero es que esta velocidad me parece un poco... Yo no veo que den más por comprar muros o suelos, ¿eh? No. Pero claro, ya he comprado un muro y esa zona no puedo cruzarla, entonces tampoco sé si me hace bien a mí tener un puto muro. Igual tienes que hacer los 4 muros. Es que no lo sé, tío. Me cago en mi vida, justo al final. A ver, hay unas plataformas invisibles que al final se ven. Y son una escalera para arriba. ¿Qué dices? Hostia, pues igual sí que hay que plataformear entonces. Pero no sé si llegan a algún lado o qué. Pero están. Joder. Yo lo juro. Que si me he caído justo en el último, tío. Además, dado esperanzas. Es lo peor que puedes hacer. Pero es cuando está más alegre. Y abajo tenéis un número. ¿Qué número tenéis? Yo tengo un 7. Abajo a la izquierda. 25. Ah, no, pero eso es lo del plataformeo, ¿o qué cojones es? 17 me pone ahora. Y ahora 8. ¿Pero qué significa? A mí 20. No te sabría decir, ¿eh? Me cago en Ross, he ido muy rápido. ¿Puedo comprar? Con el doble salto que pintar es muy cómodo esto de hacer. No, hace falta 500. Joder, pues no falta para 500. Ya, tiene que haber algún multiplicador, no tiene sentido. O sea, es demasiado exponencial como para que sea uno a uno, no tiene sentido. Las ves, ¿no? O sea, van desapareciendo sí. y cuando llegue solo verás la primera. Sí, sí, se ven, sí. 26 tengo ahora abajo. Yo 17, eso no tengo muy claro. Yo tampoco. 28, no sé qué significa. Vale. Tín, tín. ¿A dónde me lleva este camino de baldosas amarillas? ¿Qué está pasando? Tensión. He subido yo ya, y no sé, es raro. Yo he hecho un pasillo largo de baldosas, que luego hay un segundo nivel por encima de ese. Sí. Pero no sé si va a algún sitio.
Bueno, luego gira otra vez. Esto no sé qué. O sea, quiero confiar en que esto significa algo, pero no. Yo creo que esto es para que hagas algo mientras esperas. Bueno, sigue la pregunta de cómo cojones desbloqueo más plataformas abajo, más estructuras. Bueno, pero está funcionando, ¿sabes? Uy. Joder. Hay otra. Sigue para arriba. Esto no va a plataformar. Es que no paro de plataformear, ¿eh? No termina, ¿eh? Estoy haciendo el pasillo de vuelta. Yo también. Yo ya lo he hecho. ¡Oh, me he caído! Me he caído. Yo lo he hecho. ¿Qué habilidad que tiene? Giras y sigue subiendo, ¿eh? O sea, he subido otra vez yo. ¿Qué habilidad que tiene de hacer los juegos estos, la peña? Que son totalmente infinitos. Voy a pillar este muro. ¿Para aquí un pago de 340 dinesos? Y este aquí muro. De 540. ¿Pero cómo desbloqueo estas cosas? Me está poniendo... Pero por favor. ¿Y esto qué es? Y este muro. Tanta progresión a la que no puedo llegar. He comprado los muros estos. ¿Todos? Los cuatro, sí. Y no, ¿y cambia, no cambia una puta mierda? Yo sigo subiendo. Lo que pasa es que no puedes moverte tú libremente, ¿no? ¿Puedes llegar al botón ahora de subir arriba o ya no? Sí, 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 te hace una puertecita. Ah, vale. En ese caso. Voy a comprarme un Menda de 550. ¡Ep! ¡Ep! Al fondo hay una plataforma roja. No me jodas, tío. Ya, pero es que para tener todos los rojos, fíjate, 20,000+, no sé cuántos. O sea, el último rojo cuesta 4 millones, ¿sabes? A este ritmo, yo creo que no. Al fondo. Pero... ¡Hostia! ¿Y son más pequeñas ahora, mierda? ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¿Qué pasa? Vale, cuando haces los muros, ¿vale? Sí. Te pone otro que pone 300. Y te da suelo la siguiente zona. Y ahí puedes comprar la mejora de upgrade de la roja. Y son 500. Y te sube el valor de los bloques. Te sube el valor de los bloques rojos. Joder. Vale, vale. Ah, amigo. O sea, con suerte me harán otro Rickroll si llego a la roja. Pero si yo sin saber cómo añadir más plantas de estas, es lo que me jode. Me gustaría hacerlo. Necesito 500 y puedo pillar esto. Vale. Tenemos puerta. Si no, complicado. Venga, coño. Tirad bloques, hijos de puta. ¿Qué me han dado? Me han dado un número, 197,7. Mierda, he comprado una pared. Quiero verlo, de verdad, el muro salir. Quiero ver lo siguiente. Quiero mejorar la eficiencia de los... tienes que comprar las paredes, pazos. Tienes que comprarlas todas. Tiene yo. Y el suelo, que son 300, y después giras y pone 500. Cuatro paredes, o sea, las cuatro paredes, el suelo negro y luego otro suelo encima de ese. Luego te pondrá comprar el siguiente suelo, que son 300, que es el de delante, y ahí es donde están las mejoras de cada color, que es el centro entre los cuatro lados. Bueno, lo verás. Sí. Me alegro haber comprado el suelo de fuera, la verdad. Me ha hecho bastante bien. El suelo de la zona verde. ¡Ey, por maníaco! ¿Qué pasa, loco? Pedazo raideaco. Hoy es martes, ¿no? ¿Y por maníaco? ¿Cómo me ha hecho un raid 2 y se están todo el día conectados? Hace un montonazo de directa, hace un montonazo de cosas, me he metido un montón de formatos. Por eso, estoy flipando ahora mismo. A ver a cuánto sube el valor del rojo. Entonces, yo he hecho. ¿Cuál? Muchas gracias, gente. Ah, de Full HP. Estás muy contentos así. Yo os iba a decir, lleno de paredes y de suelo el principio. Y la siguiente sala. ¿Y ahora qué hay aquí? ¡Ay, Dios! Vale. Ah, un grade 500. Sí, pero el valor 300 es el que está debajo de la puerta, entiendo. Sí, 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 ese. Pero luego compras el de upgrade, que son 500, y lo que hace es que te desbloquea el... O sea, te quita como la protección esa, y sí, puedes comprarla de 10,000. Esto está guay, pero necesito... O sea, echo de menos el tener yo la capacidad de cliquear. No te voy a engañar. Esta producción completamente automática me gusta, pero ¿qué hago yo? Mientras tanto, aparte de saltar plataformas en el cielo. Es muy lento esto, necesito... ¿Dónde están los clics? Porque estas son 550, 800... A ver, otro directo por HP. Es muy ¿Cómo va, gente? ¿Está funcionando? ¿Qué pasa? La plataforma roja te sale como un contador a la izquierda, primero 197,7, que no sé si era el tiempo o qué, pero ya está, es lo más que te sale. Tiene que ser el tiempo, sí, porque donde está el botón para hacer TTP a las plataformas hay como un top 10 o algo así. Ya te sale para desbloquear el verde. ¿Dónde? Yo no lo veo. Ah, que llego a 500. Ah, pero esos son 30,000. Ah, con eso, pues ya está. Con 30,000 tenemos 30,000 dineros como estos.
No a ver, un poco regular va el directo, pero de momento no sé cuál. Con el suelo este. ¡Ah! Aquí está. 500. Eso es lo que te he dicho, pero no te vale la pena comprarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no te hace nada. Nada mejora. No, solo te. No te mejora nada. Solo te permite comprarla de 10.000, eso. Hostia, pero ya está. Pero esto, la progresión es lentísima, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, esto es. Joder. O sea, es ir entrando o ponértelo en modo ventana, ir comprando y tal. Porque es que si no. Mira en el naranja. ¿Qué pasa en el naranja? Esto es duro, ¿eh? Ya, es una progresión súper lenta, tío. No, desbloqueado en naranja. A ver, lo bueno es que ver a la gente que tiene no sé cuántos mil millones, pues. El techo está también muy arriba. Luego llegas, una vez avanzado, tiene que estar guay, pero que son 5 años para sacarse aquí algo. Madre de Dios. Yo quería ver la de 10.000, a ver qué era, pero es que es muchísimo 10.000, tío. 30k de bloquear, vale. Joder, tío, qué locura. Produciendo una velocidad para comprarme otro señor de sí, estos. Sí, esto no es un clicker, es un idle, es verdad. Es de los de estar quieto, esperando. Sí. Pues nada, me quedo encima de 550 y ya llegará. Y luego hay un Cristo de colores, tío. Qué barbaridad. 90 al siguiente mío, pero es que al ritmo al que producen estos. Tengo 10 personas y voy subiendo como de 5 en 5 por segundo o algo así. Yo tengo 10 también y madre sí, de Dios. Sí, le daba la F, pero le daba no hace nada. Porque no tengo los 10k. Hay uno por 18. ¿Eh? ¿Qué dices? El progreso como si esto fuese un puto lujo. Hombre, esto, aquí hay un trabajo, aquí hay un esfuerzo. Quiero añadir más personas. Había otro flor detrás de la pared. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Hay otro más? El multiplicador es... Hostia, verdad, no es muy prodaltónico, ¿no? El juego. No, coño, el multiplicador por 10 es 10k este. Claro, 10.000. Claro, son 10.000, no 10. 10, dice. Pero es que hay que pillar lo de 500 para desbloquearlo y entonces puedes pillar el de 10.000 por 10.000. Sí, correcto. Claro. Y que te dará un multiplicador lo que sea, pero son 10. Es que es 10 puto mil. Lo veo un poco exagerado. Pero cuando compro, bueno, al menos se ve eso. La estructura está bloqueada, pero tienes el botón de comprarlo. En algún momento saldrá en el resto de estructuras botones de esos, pero claro. Yo tengo 10 ahora, ¿sabes? Estás todavía respirando para cuando llegue ese momento. Ah. No está mi 11avo mendo. Ah, pero esto, pero... cuando está enchufado, ¿no? Pero esto no me da nada. Esto está... ¿Dónde coño está? Pon a la gente a esperar. 890. No entiendo. Por eso. Dar algo, pues estructuras allí, pero no sé hasta qué punto me aportar. Claro, es que tendría que haber, claro, si pudieras, por ejemplo, pegar a las pavas, a estos bichos rojos para que salid, rápido. Ahora que ya estáis ahí, salid donde está el botón para hacer TTP arriba y dar la vuelta. Veréis cómo hay una cosa que puedes comprar, pero está. Es que no lo entiendo, lo acabo de comprar. ¿Cómo que puedes de la plataforma? Sí, sí, salid donde está el botón de la plataforma. Sí. No lo piséis, pero veis que hay como un muro verde brillante. No, a mí no. Sí, sí, tienes que tenerlo. No, no. Pero no, no ahí pegado, no, girando. Gira tu estructura por fuera. Vale, el muro verde grande. Sí, ahí he puesto yo un suelo sin querer. Vale, opa, pues, y una pared. Pues puedes comprar suelo, pared. Yo he puesto un muro, sí, pero no sé si sirve para algo, pues sigue estando bloqueada la zona. Pero luego, ahora me sale a mí escaleras. Y no sé, me pone escaleras. Voy a poner todas las paredes. Uno compra más. Multiplicador de solo 10. A ver, me cago en Dios. Vale, que no, ¿qué multiplicador me estáis diciendo? ¿De qué me estáis hablando? Puedo poner agua, me pone ahora. Sí, voy a esperar 200. ¿Pero qué agua, por favor? Me pone agua, tío, por 100. No hay cajas. Yo en la zona esa he puesto suelo, he puesto un muro. Aquí al fondo tengo otra cosa para poner, que es... Pues ponlo y luego te permitirá poner escaleras. Y luego agua, me pone. Igual cuando esté montado, se abre o algo. Agua, pero verde. Ah. Me claro, vale, por favor. Ah... Un otro muro. No. Falta un muro todavía. Ha tardado muchísimo los puntos rojos en crecer, tío. Y para desbloquear, porque ya. Pero es que es una locura. Es que es demasiado. Podían dividir por 10 el valor de las cosas. Claro, el water no puedes hacerlo, claro. Pero tú piensas, o sea, una vez has asumido eso, de decir, joder, esto es una locura, es que deberían hacerlo mucho más progresivo. Hay gente que tiene millones y millones de No, claro, porque si ha llegado hasta el final. Porque si lo dejas en modo ventana y te vas o te pones a hacer otra cosa mientras juegas o lo que sea, pues claro, luego vuelves, compras tres cosas y ya está. Compran de 18. Mira, me voy a cagar en vuestra puta madre, ¿eh? Que no puedo comprar nada, tío, que no puedo comprar nada. Me cago en Dios. Estamos llegando ya a la violencia física. Esas escaleras que están... Eso de allí no se puede. No es súper aburrido. Esto es súper puto aburrido.
Pero... aquí no se puede comprar nada. Pero... pero es que la siguiente mejora está ahí, entonces. Aunque claro, no estés haciendo absolutamente... estoy dando saltos alrededor de una mierda que pone escaleras. ¡Pum! Escaleras. ¿Me ha cambiado la vida en algo poner estas escaleras? No, la verdad es que no. Te debería dejar tomar la decisión de invertir y activar otras zonas para ir más rápido, ¿sabes? O sea, otras zonas para empezar a... a mí me jode eso, no saber cómo desbloquear el resto de zonas. Es lo que me está jodiendo vivo. Water. Ah, que estabais confundiendo el 1 billion por 18, gente. Espero poco de vosotros, pero por favor. ¿No me deja comprar el agua porque tengo que pagarlo con verde o cómo? Sí, con verde, te lo he dicho. No me lo como ha pasado a mí. No tengo verde. Ya, yo tampoco. No se puede abrir el verde. Podéis comprar si queréis y empezar con el naranja. Ah, no, no tenéis 30.000, así que nada. ¿Qué te iba a decir? Mira lo que costaba, no me acordaba. ¿Dónde, cómo has dicho tú el naranja? ¿Cómo se empieza el naranja? A mí no me da opción a comprarlo. Sí, sí, te lo pondrá un lock 30k, te lo pondrá en el principio del naranja. Al lado del rojo, justo al lado del rojo de la plataforma, en la plataforma inicial donde estás haciendo cubos. Sí, no me lo pone todavía, no sé qué tengo que hacer. Eso, igual es que no ha cerrado todas las paredes. Te da putísimo algo, o sea, esto es una progresión de lo que no sé. Es que me voy a gastar 890, que voy por 600, ¿vale? Y sé que la mejora va a ser ridícula. Ya, es que es eso, es que te cuesta más, pero es lineal, o sea, no te genera más, te genera lo mismo. Es 100% de quedarse AFK horas para que esto avance. Sí. Nah, me voy a parkourear un rato. Tío. A ver hasta dónde llego. Yo, mi récord es 197,7. Ánimo. ¿De lo de las coronas estas? De las plataformas. ¿Lo de abajo? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Lo de las plataformas arriba? Sí. Eso te mide el tiempo. El récord está en 65 segundos, no sé por qué. Me pone 35 lo que tengo abajo esto del... nada. ¿Pero por qué me ha pasado esto de 35? Bien. Hasta quedando respecto a veces anteriores, creo. Se acumula. No te vi, Kaguya. No te... ¿qué raid? ¡Ay, perdóname, Kaguya! Muchas gracias por la raid. Oh. Bienvenidos a Tuti. No. Y seguramente la mejora de 10k igual te multiplica por 10 el valor del rojo. Entonces ya vas 10 veces más rápido. Pues algo así. Alguna locura así será. Seguro. Pero es que, madre mía, estamos en el primer color. Normalmente los juegos estos, la primera parte del líder te la hace. Puedes multiplicar de alguna manera, claro. Te la hace rápido para que digas, hostia, qué guay. Y luego te jode vivo. Pero te atrapa primero y luego ya te castiga. Pues va a ser que no. 59 seconds y ya me estampa. No, no, es más uno. Ah, te lo mejora en dos solo. Bueno, pues me pego un tiro en la polla. ¿Y esto? Eso. Bueno, cuando tenga 1500 puedo comprarme un señor más. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a elegir algo antes de terminar? Yo lo veo, ¿eh? Porque esto no funciona, ¿eh? ¿Hacemos el minigolf? Lo probamos la primera vez el minigolf. No sé si habrá mejorado. Venga. Y luego monto la bola, estaba medio bien. Hostia, la bola. Ah, bueno, yo también le he dado. En lo que elegí el juego, yo me espero a los 1500 para comprar una persona más, porque... vale, porque sí, porque es necesario. Trabajadores impares, pero me uno cuando es. A ver, espérate que salgo y me uno a... con su compañero de trabajo, menos esta pobre señora. The Gamer Server is full, por supuesto. Ah, no, ahora me deja. Ah, pero estáis ya. Es lo mismo, son nuevos. Es que esto, además, no tenía sentido. 400 es mucho de esperar, ¿eh? 400 de monedas me da muy bien. Ah, mira, o sea, lo que han hecho es que ahora no puedes pegar todo. O sea, tienes que quedarte quieto para poder. Porque el minigolf. Ahora me uno, que no hay hueco. El minigolf era que no podía, que todo el mundo le pegaba todo el rato. Ahora lo han cambiado y tienes que. O sea, tu bola tiene que pararse para que pueda volver a darle. No estamos en el mismo server, ¿no? Ahora me uno. Espera, me salgo e intento volver a entrar al tuyo. Está, yo supongo que está lleno, ¿eh? Sí. Ah, pues ha mejorado bastante, tío. Porque antes podías disparar. ¿Te acuerdas que nos pegábamos con las pelotas y todo? Porque podías darle todo el rato. Ahora no, ahora es. Te va contando los golpes y tienes que esperar y todo. Entro yo en una que somos menos aquí, a ver si cuela. Tú entra, yo te sigo. Hey. Yo voy también. No. Ya le he dado. No, me dice que te has salido ahora. No, está cargando, estoy dentro. Y estoy solo, ¿eh? Estoy entrando. Vale. Corre, Felipe. Corre, que se llena. Quiero comprar un señor aquí todavía, un 1500. Pero loco, entra. Me cago en la puta. Que tengo... ya está comprado. Pum, voy. Join. Lo logré. Lo hice. Se va a llenar. No me digas esto, que lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Me he unido. X. Uy.
Ahí está. Waiting for other players. Ahora está bien, tío, porque ahora te permite... No como antes, o sea, ahora se queda quieto y todo el rollo. Sí, estamos en la lobby. Dale, creo que es el mismo, pero sale como un palo, ¿sabes? De golf. Ay, Dios, qué hecho. Me manda sí, fuera, ¿no? Es el mismo, pero es el que jugamos la otra vez, pero lo han mejorado, porque este lo jugamos la primera vez. Sí. Vale, vale. Ahora es de golf, de verdad. Y antes era un puto Cristo, ahora sí está mejor. Time's up. Una vez que llega el primero, empieza la cuenta atrás. Y ahí te pone... Scoreboard. Joder. ¡Jesus! Coño, ¿hay algo ahí? Buah, me lo ha liado. Joder, que me he chocado con otra bola. Madre, ¿cómo ha atravesado? ¿Cómo la he hecho? ¿Cómo la he hecho? ¿Cómo se cambia? Ah, vale. ¡Pare! ¿Cómo la he hecho? Madre de Dios, tremenda putísima ronda me he marcado. Porque la gente rusea un montón, ¿eh? Dice gente, así tienes que vivir la vida. Como Felipe lo vive todo. Así es como se disfruta. Es increíble, le he dado clic, la pelota ha atravesado un palo por ahí. Ha sido una cosa cojonante. Hay mayores logros personales. Coño. Ah, que hay que dejarlo arriba, ¿no? No, no, arriba es... Vale, vale, vale. ¿Pero dónde están las...? Bueno, en realidad sería poder llegar, creo, ¿eh? ¿Pero dónde hay que ir? Ah, vale. No se llega, no se llega, no se llega. Malgastada, malgastada. Me ha empujado el bandarín este. Su puta pero bueno. Madre. Te voy a buscar, te voy a encontrar, hijo de la gana. Y además has entrado el primero. Vaya puto cerdo. Me has tirado fuera, ¿eh? Tú, pero esto es muy difícil, ¿eh? Pero loco que la calle está ahí. Uy, es que soy buenísimo. No llego ni de coña, yo me quedo fuera en esto. Te voy con no sufras. Soy el mejor jugador de golf pequeño. Ay, no, no. Esa me la liaron. Me la liaron. Ahí me embolleteo. Que tú dejó el time up. Yo me he quedado fuera. La lío. Sí, sí. Coño. Coño, porque me he ido abajo el todo, ¿eh? Ahora, claro, volvemos a empezar. Vale, 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 vale. Hay que ir, tío. Uy, que me he ido fuera. Vale, camino largo. ¡Madre! He llegado en 3. ¡No! Shit, estoy en la mierda. Estoy en la mierda. Ay, Dios, qué difícil es esto, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Quién me ha dado? Pero pedazo de mierda. Si creo, que, cabrón. Creo que te he dado yo. Más da tú, sí, más da tú. ¡Corre, corre, corre, corre! Tremendo. 7 strokes como estos. Madre de Dios. Me ha dado al final. Estaba yo en la duna esa. Tío personal. Pero te he reventado. ¿Dónde hay que ir? Puedes tirar para atrás, ¿eh? La mierda es que la mayoría del tiempo no sabes dónde cojones tienes que ir. ¿Dónde es? Es que no sé dónde es. Ah, no, está allí. Creo que para la derecha. ¿No? Primero, tiro primero. Ah, pero hay que dar la vuelta por el otro lado. Ah, bueno, pues ya estoy jodido. ¡Oigo! ¡Madre! ¿Cómo la he colocado ahora? No se veía tan lejos. ¡Oh! Nada, nada, ya. ¡No! No. Mal parido. Yo también, porque no, ya. No, 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 me no, no, he equivocado de primera, si ya no, ya no, pues ya no puedo. Si te tira abajo, estás fuera. Ah, bueno, que. Vale, ok, pues nada. Oh, lo bien que lo había hecho antes. No voy a poder cumplir mi sueño de artes marciales. ¡Uy! El chorra. ¡Uy! Bueno, he entrado al final. ¿Has llegado? Joder, sí, sí. Lo bien que estaba, me había puesto perfecto, pero no. ¡Uy! ¡Que tira para atrás sin querer! ¡Ah! Tremenda esta. También te digo, una persona no se puede subir aquí a pegarla al palo, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. O en la esquina no, tío. ¡Madre! ¡Madre! ¿Me la hago gratis? No, no me la hago gratis. Ahí, 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 ahí. Bajando, bajando, bajando. ¿Jugadón? Jugadón. Pero vamos. Acabo de atravesar el suelo por abajo. Ha sido muy raro. Fantástico. Oye, Felipe, lo has hecho en 3. Soy un maestro de este juego.
Es evidente, evidente, nada que decir. Estoy canalizando ya mi Tiger Woods interior. Ese te juega al golf, ¿no? O la estoy liando. Sí, sí, sí. Sí, sí. También espero que estés canalizando lo que viene siendo su nivel de golf, no todo lo demás. Sí, porque el tío. Bueno, ya ah. Veremos lo que hacen esta noche. Exacto. Luego nos comentas. ¡Oh, no! Me cago en su... Ah, no, eso es bueno, ¿no? No, no es bueno. ¿Es bueno? Es bueno. Yo, ¿qué rebote más tonto ha dado ahí? Vaya. Joder, que si es bueno, la virgen. Soy buenísimo, es que lo he dicho. El tigre de los bosques interior. O sea, lo he dicho, lo he dicho. Lo he dicho. ¡Qué gilipollas no, eres! Pero, o sea, has dicho Tiger Woods, ¿verdad? El tigre de los sí. Bosques interior. Es que me está tomando por el culo, tío. Hola, tío, no, mala suerte con superar esta plataforma, la verdad. O sea, no sé... ¿Dónde sé? ¿Dónde hay que llegar? Ah, hay que llegar para allá. Hay que llegar a la meta, principalmente. No, pero que no la veía, que era para el otro lado, tío. No, si yo he llegado sin querer. En el túnel de madera esa primero me he caído por un agujero y he caído casi al final. ¡Mira, le ha llegado el cabrón! Los únicos, ¿eh? Dale, Marcos, casi. ¡Oh! ¡Qué buena, pero, coño! Ocho, bola. Los únicos. Ahora llega abajo. ¿Cómo me llevan los ventiladores de la mano, eh? Hostia, oye, pero... mierda, mierda, mierda. Oye, oye, pero es que, ah, no, no. Oye, que esto no se para. Que me... no. Por favor, que me... Por favor. No, pero, no, pero es no. Que soy buenísimo. Por favor, que no se para esto. Ya, si te agarran... Buenísimo, es que es acojonante. Otra en dos, tío. Madre. Mierda, lo da muy fuerte. La técnica era ideal, pero... Joder, no, por Dios. Están llegando. Vale. Vaya bolardo. Hasta luego, compañero. Dale pazos, que lo tienes ahí al lado. ¡Ay, no! Pero bueno, pero bueno. Intentas hacer eso y no lo consigues, ¿eh? Pero qué habilidad de mierda. ¿Qué coño lo has hecho? Me le da muy fuerte. O sea, he rebotado justo para el lado. Que... pero a ver, ¿ay? ¿Las físicas aquí? No. Sí, más o menos. ¡No, no, no, no! Ah, esto es fuera también. Ah, vale, pensaba que había que rebotar ahí. Uf, esto es... Pero loco, ¿cómo me quedo? Es que no entiendo. No sé cómo hacerlo. Es que soy buenísimo, es que es increíble. Otra más, madre de Dios, pero ¿cómo puedo ser tan bueno? Cada puto juego que toco es que lo mastereo a un nivel. Bueno, es el LoL. He ganado cuatro seguidas, tío. No sé. Marvelous. Estoy murfeando, tío. ¿Cómo es que no aparezco yo aquí en el leaderboard este? Perdona. Estás demasiado arriba ya. He dado la vuelta. Ahora empezará por debajo. Ay. Qué puta, que no daba ni una. Está el primero o el segundo. ¿Cuántos mapas serán? ¿Cómo hay como... Ah, que eso es... Ah, vale, que esto es cristal, coño. Digo, nos vamos a caer. Joder, me he cagado, Le he flojo mía, porque RTX, esto es... ¿eh? No te quedes ahí, anormal. Aquí me estampo. Ay. Voy muy lento en esta. No, porque... Ah, no, que no te caes aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo de su energía? ¿Pero qué? Puta mierda. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esta misión? ¡No, tío! Madre mía, que el final está a 180 metros, ¿eh? ¡Ay, que llega! Pff, vaya, ahora me he pasado justamente esta vez. ¡Híjole! ¡Para la izquierda, cabrón! ¡Mierda, tío! ¿Llego? Llego. Yo no llego porque no, creo que, no sé si voy a llegar, pero es que como esto no se para... Vaya. No llegamos. Nada. ¡Oli! Uy, casi. ¡Ole! ¡Gracias! ¡Que no veo! ¡No vuelvo las patas todo entero! ¡No! ¡Que no llego! He llegado. ¡Ole! 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 Casi, al final ahí. He visto por ahí pasando por el circuito. Pero no.
Pero es que en esa no puedes, no tienes toma decisión una vez. Madre mía, tienes que darle al máximo, aquí o no pasas. Madre. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué arriba? Casi. ¡Oh! Casi. He seguido el camino de. Supongo que puedes entrar de una, entiendo, ¿no? Sí, tiene sí, poder, pero. Ahí no sé. Pues que te puedes quedar arriba, pero. ¿What? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Desde aquí? Ah, vale, está ahí, está detrás. Está arriba, sí. Ea. Ahí ha habido hack, claramente. Oh. ¿What? Vale, ¿qué ha pasado? Creo que me he chocado con alguien. Vale, no, demasiado. Esto es magnífico. No te caigas, pero no te caigas, hijo de la gran puta. Aquí, no, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Tenemos al final? ¡Pum! Victoria, otra vez. ¡Ole! He tardado un no, huevo, no he entrado, tío. Joder. De una esa, tío. ¡Tío! Puto juego de mierda, ¿eh? Ganando bandarine, man. Pero bueno. Vale. Pero bueno. Tienes que bajar, sí. Vale. Coño, qué bueno soy. Vale. Vale. Una vez más. ¡Pin! Ese par, ese par. Ay. ¿Cómo coño me has ganado si he llegado yo antes que tú? Pero bueno. ¿Cómo cojones me has ganado? Árbitro, perdona. O sea. Porque te cuenta. No, pero. Te cuenta el tiempo. Es tu tiempo, el que tú has tardado desde que pones la pelota hasta que llegas. Claro, si tú la has puesto antes. Llego yo antes, llegas después, pum. No sé cuánto son 18 holes, supongo, y no sé cuántos quedan. Hay que ganar a Bandarini Man, es decir, representando. ¿Cuántos llevamos? Vamos, ah, vale, este es el 13, vale. No sé para dónde ir. Para allá, supongo. Madre. ¿Hacia abajo es bueno o es malo? Tiene que ser bueno, seguro. Es bueno porque es para abajo. Vale. Uy. Joder, me queda fatal. Que esto es bueno. No sé dónde coño voy. Mierda, no. Le ha metido en dos el pavo este. Pero bueno. ¡Oh! ¿Pero cómo? ¡Soy buenísimo! Pero que soy buenísimo, que es una cosa increíble, es un superpoder. También Bandarine Man se la sabe, ¿eh? Yo no sé. Porque va directo. No sé dónde. 8 segundos. Estás borracho. Yo ni llego, es que no sé dónde tengo que ir. ¡No! ¿Por ahí? Es que no sé. Ya no llego. Ah, eso. Yo aquí, esta ronda me la he hecho con la polla encima de la mesa, o sea. Esta pantalla es criminal. Sí, no, tienes que dar la vuelta dos veces. Es una cosa muy rara. Sí, sí. Tienes que sentir el golf en tu interior. Eso es cierto. No lo estoy sintiendo, eso es cierto. Gracias, gracias, padre. Por ejemplo. Vaya. No te vuelvas, no te vuelvas. Perdón. ¡No! Uy. Me columpié. Era un buen intento, pero me columpié. ¿Pero dónde hay que ir? Está intento. ¿Contra qué rebotado? Me está haciendo. O sea, pero. No, hostia, esta pantalla es muy jodida, tío. Ah, es para allá. Joder, macho. A ver. Me está haciendo la trampa el juego ya a mí, ¿eh? He de decir. He rebotado contra el aire. Ha habido ahí ilegalidad. Una vez más. ¿Qué? ¿Pero por qué? Venga ya. Thanks, me dice el cabrón este. O sea, que he rebotado contra él, pero no te estaba viendo. ¿Cómo se escribe aquí? Le bueno, quiero nada. Buenas tardes, tengan, loco. Joder, colega. Otra. Podía haber entrado de puta madre. Me flipa, Felipe, que tenemos muy buen inglés los dos, porque lo he entendido perfectamente la frase que ha puesto. Es increíble. Pero, ¿por qué me tengo que chocar contra un tonto? Pero es que esto es ilegal. Y me va a dar a la pala esta, ya verás. Y me mueve. Y me vuelvo a mover. Y me muevo una vez más, no vaya a ser. No, me he chocado con alguien. Amigo. Me he chocado con alguien, pero bueno. Muchas gracias. ¿Te has chocado tú? Yo estaba haciendo mis cosas. Esto tiene unas colisiones cuestionables. Dejémoslo en cuestionables, ¿eh? Las colisiones estas. Me han jodido. Yo que estaba siendo el putísimo MVP. Me joden de esta manera, ¿eh? ¿Te quieres parar, pelota de mierda? Pues nada, no se va a parar. Mira, mira, mira.
Menos mal que soy un maestro, porque es que si no, ¿cómo salgo esto, sabes? Menos mal que soy buenísimo jugando a este videojuego, tío. ¡Ojo! Joder, colega. Oh. Para atrás. El Etrairo usa hacks. Usa hacks. Sí, sí, sí. Ese es el de el hacks, Felipe. Hacks. Mírale, le ha pegado tres hostias en la madera y ha seguido para adelante. Hacks. Quedan tres mapas, ¿eh? Pues venga, va. ¡Fuck! Se me ha cerrado en la puta cara. Yo digo, para mí que es por la derecha, ¿sabes? Voy. ¡No! ¿What? No. ¿O sí? Vale, yo. Claramente. No sé qué acaba de pasar, la verdad. Y ha llegado en dos el pavo este. Pero eres un farsante de AUPA, eso es lo que eres tú. Es un farsante de AUPA, tío. Un farsante de AUPA. De AUPA. Eso es de los Simpsons y me hace muchísima gracia, tío. Aquí vive un farsante de AUPA, tío. Es que... Es de las mejores expresiones que se conocen ahora. No sé, me hace mucha gracia. Que es un tío que señala una casa. No me acuerdo ni la escena. Sé que señala una casa y dice, aquí vive un farsante de AUPA y no me acuerdo por qué. Coño. Joder, la ha tirado directo, ¿eh? Uy. Uy, uy, uy. Pero ¿por qué choca? Pero si no había pared. Me ha timado, ¿eh? Ah, no, hostia, es de padre de familia, no es de los Simpsons, es verdad. Es de padre de familia, tío. Ha chocado contra el aire un poco, ¿no? ¿O me lo estaba pareciendo a mí? No, me pasé. Sí, pero es una movida, hay que subirla ahí, uf. ¡Uy! Mira la mierda. Tío, me he pasado las tres veces, es que soy malísimo. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Sí, nada, es que te pasa así y te vas a tomar por culo. Es un farsante, míralo, en cuatro. Totalmente, totalmente. Me voy a la mierda otra vez. Y yo. No, pero para allá, hombre. Adentro. Pues creo que gana ya, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué tiraco! Otra vez, ¡qué tiraco! ¿Cómo la salva? Es que es increíble. Bandai de Man va a ganar, pero es que no se puede. A ver, está usando Axe. A ver, con dopaje. Entre la gente que no está jugando con cinco brazos, habrá que ver quién gana. Joder, 18. Ah, es abajo. O sea, no, te puedes caer y ya está. Yo me quedo arriba. Bueno. Baja, leñe. Que me estoy cayendo lentamente. Que me he quedado atascado en el tubo. Antes igual, tío, me cago en la leche. Yo también tengo que tirar en el tubo, pero bueno. Y el pavo este entra en dos, es un farsante, tío. ¿Eh? ¿Rebotó con la nada? ¿Cómo entras en dos aquí? Deja de mentir, crack. ¡No! Pero bueno. O sea, yo me quedo atascado en el tubo y es que no se puede. No se puede competir así. En el momento que estamos haciendo trampas en el minigolf, es que la sociedad ha caído a lugares en los que yo no. Y me toco contra un tonto aquí, pero bueno. Que el pavo ha llegado en 9 segundos. En 10 segundos en dos golpes. Que no. Que no, tío. Nos está gosteando, ¿eh? Dice, Banderine Man es un gran máster del golf chiquito o algo. Lo que, si es un gran máster de mis pelotas, lo que es. ¿Ya hemos terminado? Esta es la última, creo, ¿eh? ¿Contra aquí? ¿Puedo dejar de chocar contra la gente? No, esta era la primera, ¿no? Sí. Vale, pues ¿ya está? Pues ya está, ha ganado él. Joder, macho, no hay ningún tipo de espectáculo al respecto, ¿eh? Ya, no hay un, no sé, unas trompetillas o algo. Lo que se merece, perdona, él nos ha dado igual. No nos hemos dado ni cuenta. Verdad, además es auto vacío. No hay fanfarria de ningún tipo, ¿eh? Y a Bandarina, campeón. Ahí la tienes. ¿Estás contento? O yo no. Me has arruinado la tarde. Pero estés orgulloso. Adiós. Venga, Sosa, entra, por Dios. Madre mía, Sosa. Ya está, pues nada. Yo quería algún tipo de fanfarria para terminar, pero no. Pero no se queda así. Pues hasta aquí, gente, porque llevamos 2 horas y pico. Otro maravilloso patrocinio, una vez más. Competición constante. Si hacéis admiración core, tenéis el link, cada uno de nuestros canales, para que lo podáis dejar gratis. Oh. Y el que no, pues que lo ponga control V. Y ya estaría. Llegará un momento que haya uno que sea realmente el último, pero yo voy a seguir esperándolo con una sonrisa de oreja a oreja. Yo creo que lo veo cada vez más cerca. Ya yo también, ¿eh? Lo que pasa es que sigamos aquí, es que es la cosa, pero bueno, adelante. Esto sí. Sí, sí. Vale, pues, mejor. Lo tenéis cuando se resuba, también lo tendréis por allí los enlaces y aquí en el chat. Vale. Ha sido un placer. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.